Producción. Programa de contenido de deportivo, apto para todo público. La Red 102.1 FM presenta el programa de opinión deportiva más importante del Ecuador. Jornadas Deportivas. Un análisis profundo con debates apasionados, fundamentados en el histórico periodístico deportivo del país. Con Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz. Bienvenidos. Con el auspicio de En Supermercados Aquí. Si tu cuello suena y te duele al moverlo, alívialo hasta por 12 horas con Apronax. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ocho de la mañana con seis minutos. Amigas, amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días en esta fría y lluviosa Quito. Salimos con todas las ganas en este jueves, que también es de fútbol, como ha sido toda la semana, ¿no? Fútbol toda la semana. Así debe ser más linda la vida, ¿no? La vida futbolera, los que nos gusta esto. Nos saca un ratito de nuestra cotidianidad, por cierto. El fútbol no es que nos arregla los problemas, ni mucho menos. Pero sí, nos saca un poco de nuestra rutina el deporte en general, ¿no? Y también cuando lo practicamos, por supuesto, no solamente cuando lo vemos. Así que, ¿por qué no agarrarse un poquito de esto? Buenos y malos resultados, eso siempre ocurre, así que más bien disfrutar cuando estos son buenos y tratar de sacarles el jugo. Que sea un buen día para todos ustedes, acuérdese de la vacuna, ahora que ya estamos a punto de dejar la mascarilla, como está pasando en otros países. Tenemos que, de todas maneras, seguir cuidándonos. Y claro, vamos volviendo poco a poco al fútbol también, que esto es hablar de un montón de otros temas, ¿no? Vamos volviendo al 100% de los aforos. Y uno dice, ¿y eso será ya casi como la vida normal? Bueno, hay que seguir escuchando a las autoridades, a los científicos, sobre todo. Y entonces saber si esto ya es parte de la nueva realidad, es decir, que estamos volviendo con todo. Decimos que tenemos fútbol, tuvimos fútbol, ayer Liga Deportiva Universitaria consiguió su clasificación. La verdad es que después de ver el partido de ayer, la clasificación la consiguió en Ambato. Tal vez eso también hizo que Liga, y eso que hizo un buen primer tiempo, aunque ahí yo tengo uno que otro reparo, que lo vamos a hablar con nuestros compañeros. Le cobraron 7 tiros de esquinas, lo cual quiso decir que de todas maneras el Mushurruna se acercó muchas veces al arco de Liga. Y incluso el arquero de la U, Falcón, hizo una tajada, bueno, como grito de gol también. Pero después Liga también tuvo varios chances para marcar alguna segunda anotación. Pero bueno, por eso decimos que tal vez el hecho de que ya llegaba casi clasificado, a lo mejor incluso hizo hasta que el equipo se distrajera y en el segundo tiempo empezó a caer el equipo más, fue creciendo el Mushurruna. Los cambios para ver si volvían a retomar el control no sirvieron. Más bien el Mushurruna siguió intentando hasta que consiguió el empate. Fue insistente, tampoco enloquecido, porque no dejó tampoco demasiados espacios el equipo de Cumbicus. Pero finalmente dejó este sabor, tal vez a poco del partido. Pero bueno, la clasificación estaba asegurada, eso era lo importante. Y tampoco es que la pasó muy mal Liga, ¿no? No es que volaba de lado a lado su arquero, no, ni mucho menos. Pero insistentemente el Mushurruna se metió en el área de Liga. Ya hablaremos de algunos puntos muy altos que tuvo Liga ayer. La cosa es que ya está en la fase de grupos de la Sudamericana. Está hoy esperando a ver ¿quién es el otro equipo que le acompaña? ¿El 9 de octubre o el Delfín? El Barcelona ya está también. Y saber qué pasa con la Universidad Católica. Si la Católica hoy consigue uno de esos triunfos históricos, ¿no? Para entrar en la fase de grupos. Hoy es uno de esos partidos diferentes para el Trencito Azul. Sí, para escribir historia
grande, se necesita conseguir resultados grandes. Ir hoy a La Paz a enfrentar al Destroyers significará eso para el Trencito Azul. Veremos cómo llegan los muchachos, ya les contamos también más detalles de aquello. Y aquí y ayer, otro ecuatoriano, Pervis Estupiñán, se jugó un gran partido frente a la Juventus en Turín. Además, recordemos que habían empatado en el partido de ida en Villarreal. Y acá tuvo que soportar el embate precisamente del cuadro italiano, del poderoso cuadro italiano. Lo hizo bien Pervis, como el resto de sus compañeros. Hizo un muy buen partido Pervis Estupiñán. Pero tal vez ese no fue lo más importante de todo. Es decir, o sí, para nosotros, pero o lo más sorprendente. Sino que en la parte final, y jugando de contragolpe con la desesperación de la Juventus, le hizo 3 el Villarreal, ¿sí? Para eliminarlo, así, para que no quede ninguna duda, y así el Villarreal entonces clasificó a los cuartos de final con Pervis Estupiñán en su equipo, lo cual son buenas noticias pensando que ya está a la vuelta de la esquina la convocatoria para últimos 2 partidos de la selección ecuatoriana de fútbol. Vaya, nos empezamos a emocionar cuando ya hablamos de la selección, porque ya estoy aquí a la vuelta de la esquina, ojalá la ratificación para el Mundial. 8:11, Lucho Quiroz, ¿cómo le va? Hola Alfonso, buen día, ¿cómo le va? Al Pato Javier, buen día. A Leo también le mando un fuerte abrazo, mucho frío en la capital de la República. El equipo de la Universidad Católica que juega hoy, vamos a ver si puede consolidarse y meterse a la zona de grupos de la Copa Libertadores de América, ¿no? Hay que estar pendientes también de este partido, lo que deja el saldo Liga Deportiva Universitaria versus Sociedad Deportiva Aucas, y lo que usted decía, lo de Pervis Estupiñán. ¿Qué dirán los detractores de Pervis Estupiñán, que lo querían sacar de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Con sus críticas, con sus opiniones, dejarlo afuera, a un lado, a un jugador que marca una diferencia. Está en el Villarreal, está en el fútbol de primera de España y está jugando una Champions League. ¿Y de qué manera lo hizo ayer, no? Enfrentando y ganando a Juan Guillermo Cuadrado, uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol colombiano también y el fútbol italiano. Y Pervis Estupiñán estuvo ahí para demostrarle nuevamente la capacidad que tiene el ecuatoriano. Me alegra por Pervis y por todos sus detractores también, que hoy no tienen nada que decir, que pensaban que era cuestión de borrarlo de la selección y que no vuelva más. Y además, los números, ¿no? Las estadísticas de Pervis Estupiñán, lo que dice la gente que maneja números, espectacular. Sin lugar a dudas, lo de Pervis Estupiñán ayer frente a la Juventus. Hubo un pisotón ayer en el partido de Copa Sudamericana en Colombia. Algo insólito, ¿no? Insólito y que no se lo sancionó porque obviamente los árbitros no vieron cuando se enfrentaba el América y el Deportivo Independiente Medellín, cuando cae un jugador del Independiente Medellín, Mosquera, del DIM, en la zona técnica del América, y el técnico Juan Carlos Osorio se ve en las imágenes que tiene intención de pisarlo, porque queda a un lado, y después Juan Carlos Osorio se va para adelante y le pone un pisotón al joven jugador del DIM, y esto está siendo prácticamente criticada la actitud de un técnico que haga esto ante un jugador cuando se barrió y salió y justo dio en la zona técnica del América. No recuerdo haber visto una agresión por parte de un entrenador y que lo pise al jugador del América. Veremos si trae esto por parte de una sanción de la Conmebol. Hay el video, los árbitros no lo vieron, por eso no fue expulsado el timonel del América de Cali, pero no sé si el video y el DIM protesten ante eso para que no vuelva a ocurrir. Y en otro orden de cosas, Cristian Pellerano fue sancionado un partido, no podrá actuar mañana frente a Lorenzo, el capitán del Independiente del Valle. Ahora sí, saludemos con Pato Javier. Una pregunta suelta que me dice, pregúntele a Pato qué le pareció lo de Joao Ortiz, me dice. No sé, Patito, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, mi querido Luisito Quiroz. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días también a Leo Durán, que está en la cabina de controles, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan en 102.1, en red.com.es, en nuestro canal de TuneIn, y a los que nos ven en Facebook y en Twitter en streaming en vivo, y por supuesto a quienes nos siguen en las redes sociales con la mejor información deportiva aquí en nuestro multimedio, la red. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Antes de eso, primero,
¿Qué tal de temblores? ¿Ah, sintieron? No. Estaba... ¿No sintió? No sintió. Pero apenitas, ¿no? Me parece que fue, me quedó la sensación, pero fue muy corto sobre todo además, ¿no es cierto? Sí, fue chiquito, no? Dos y pico nomás, menos de tres grados. Pero además en tiempo, ni siquiera hubo como a ver, fue, no pasó. Sí, yo también pasó lo mismo, así como, bueno, eso, por un lado. Y segundo, y lo más importante el día de hoy, que lamento, compañeros, me dolió aquí en el corazón, es que ustedes se hayan acordado de que hoy es 17 de marzo y que hoy se festejan a los patricios. Así que en nombre de mí mismo, para mí y para todos mis tocayos, feliz día. Por ejemplo, al Pato Ruti, por ejemplo, al Pato Granja, por ejemplo, al Pato Hurtado, por ejemplo, a... al Pato Lucas. Al Pato Lucas y al Pato Donaleso. A Patrice Ebra. Y así podemos irse en la lista de patricios. Patricio Posto, el dirigente de la UTE. Todos un Patricio, un pato amigo. Patricio Estrella, dice por acá también. Es decir, también sí, Patricio Estrella. La lista. Pero el Pato Hurtado, es decir, podemos hacer, pero eso, patos conocidos, todos tendremos tarde o temprano un compañero, un amigo. Que no es lo mismo que tener a alguien que le, de pato, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, por favor. Sí. Vamos a hacer, justo el día de hoy, además es parte del saludo, mi protesta formal por la forma de... ¿Por qué tiene que ser un pato? Te cogimos de pato. ¿Por qué no puede ser te cogimos de cabra? Te cogimos no, de... No, debe ser porque el pato se mueve lentamente y es fácil agarrarle. Claro. De pato, la cabra... Hay que ser un poco bravo además para agarrar una cabra seguramente. Bueno, Luchito, respondiendo a su pregunta, me pareció un muy buen partido de Ortiz. Ojo que yo no decía que Ortiz es mal jugador. Recuerden lo que yo decía, es que todavía no le veíamos de su nivel. Escoto, pues ya no. No, a ver, ¿por qué no aclaramos? Qué feo tipo. ¿Quién llegó a decir? Vamos a ver, Luis, ¿quién llegaron a decir? ¿Qué es de esa usted manera? ¿Quién? A ver, dígalo. ¿Quién llegó a decir que era como Escoto? A ver, vamos, dámosle el listo. Usted dijo ayer. A ver, me parece que... ¿Sabe lo que está pasando? Que no presta atención, Luis. Hay que prestar atención a lo que se dice y cómo se dice. De acuerdo, ¿no? Lo que dijo. Si no presta atención, entonces saca los temas de contexto. ¿Qué dije yo el otro día? Esto fue a propósito del partido. Ayer nomás fue. No, ayer no. Ya ve que no presta atención, Luis, que no presta atención. No, Luis, esto fue a propósito de los partidos que se jugaron cuando volvimos del fin de semana. Y yo lo que decía es que Ortiz todavía había jugado poquito. Y lo que hice es una comparación entre el Ortiz del último partido y el Escoto del último partido, no había habido gran diferencia. Eso dije. No dije que Escoto es igual que Ortiz o más que Ortiz. Dije que en esos dos partidos. Y enseguida también dije, si usted presta atención, claro, el tema es prestar atención y no estar en el celular. Y yo lo que dije, entonces, lo que dije es, pero, y ayer dije esto, ya esto en cambio ya no fue hace dos días. Y ayer dije, pero Ortiz todavía tiene que jugar más minutos porque no ha jugado, seguramente para demostrar de todo lo que se trata. Es más, ¿sabe lo que dije también? Acá que no le pase a Ortiz lo que le pasó a Escoto, ¿no es cierto? Que Escoto es de todo hasta casi arquero y es el gran jugador. Entonces, todo lo que haga Escoto, después de dicho eso, no sirve. Con Ortiz, lo mismo. Y decíamos, hay que tener paciencia, que empiece a jugar. Y eso es lo que le está dando el técnico, que vaya poco a poco. Porque también discutimos, si usted se acuerda, de una cantidad de jugadores. ¿Se acuerda que mencionamos a Carlos Garcés, por ejemplo? A Ushuari, que mencionamos. Que llegaron a la liga y no les fue bien. Claro, que venían como figuras de otros equipos y que después se fueron sin pena ni gloria. Y decíamos, esperemos que Ortiz lo vayan llevando poco a poco y logre efectivamente ir demostrando su fútbol. Ayer, por ejemplo, jugó un partidazo y si él logra sostener el nivel, seguir mejorándolo, no solo que será uno de los cracks de liga, sino que le volverán a ver en la selección ecuatoriana. Otra vez, con paciencia, escuchando todo y prestando atención. Yo creo que es más fácil. Aquí me mantuve lo mismo de ayer y le decía al Pato, yo confío mucho en este jugador. A mí me parece que es un buen jugador. Por ejemplo, ahí Luchito tuvo la razón.
pero va a tener partidos bajos también, obviamente, pero vemos que su pico, o sea, su techo todavía no lo consigue. Es un buen jugador, George. O sea, pero también tiene que admitir que hasta ayer, tampoco es que ayer sí hizo un partido mucho mejor, pero hasta ayer la habíamos visto poco. Cuando usted tiene la confianza, obviamente. Esa es una forma de decirlo, Luis. La otra es que le van cuidando, que va jugando poco a poco. Que porque hasta ayer no había jugado mucho. Hasta ayer habíamos visto chispazos, dejaba ayer cosas interesantes. Pero hasta ayer no me va a decir Luchito que también, tampoco es que era que bestia. Ya dejando. La gran figura. La pica que le quería molestar a los dos. Ya dejando atrás un ratito esto, ayer lo vi como más, no sé si ustedes sintieron, más con más confianza, más decidido, asentado, o sea, disfrutando del juego, no sé si lo notaron eso, es decir, haciendo lo que él sabe, metiéndose en el partido, o sea, es decir, no timorato, no con miedo, sino que ya, o sea, estoy, ya pasé, me parece, la prueba, ya jugué unos minutos la anterior, me fue bien. Hoy voy a ratificar, o sea, yo lo sentí así a Joao Ortiz. Incluso tuvo unas dos opciones de gol. El uno, el primero, que le iba a salir un golazo. Le iba a salir un golazo a Joao Ortiz afuera de las 18 yardas. Cómo acomoda el cuerpo y cómo saca el disparo que se le va desviado. Ese era un lindo gol de Joao Ortiz, cómo hizo el gesto técnico para disparar, pero se le fue desviado. Eso es lo que noté ayer de Joao Ortiz, metiéndose ya en lo que quiere el equipo. Me parece que es eso exactamente lo que va necesitando el jugador. Además, yo creo que hay que volver a repetir algo que también hemos venido señalando. Aquí hay una gran desesperación porque todo sea inmediato y uno enseguida justifica, es que es un equipo grande, es que es liga, tiene que ganar todo, tiene que ganar siempre y enseguida. Y al mismo tiempo, hay que tener un poco de paciencia. Y ya no se trata del director técnico, si lo hace bien o mal. Es decir, ayer saca otra vez a los jugadores, incluso porque tienen que jugar el sábado. Ya no solo si están 100% físicamente. Me parece que Tomás Molina todavía le faltará un poquito. Pero porque juegan el sábado. Entonces, los hacen descansar y meten a otros jugadores. No se va a quedar liga todavía jugando con todos sus jugadores hasta el final. Pero por otro lado, los que ingresan, les conocemos a varios de ellos, que sabemos que deben marcar diferencia. Porque ayer jugó Escoto cuarto de hoy, ¿cómo le fue? Ahí, como normalmente le va. Cumple, traba, lleva, no mucho más. ¿Cómo le fue a Angulo? Mal, sí, mal. Angulo a mal. Él lo vemos y está desde hace rato largo, jugando poco, jugando mucho. Está como distraído, perdido, nervioso. ¿Qué será? Está medio sobradón. O es no, una. Sí, es decir, después ya le podemos cada uno de nosotros interpretar, ¿no, Pato? Es decir, sí. Usted le ve sobradón. Yo lo veo más bien ya ansioso de irse a todo el mundo porque quiere demostrar, porque la gente le empieza a. Yo lo veo como displicente. Ayer hubo un llamado de atención de Piovi, no sé, en el segundo tiempo, Alfonso, cuando casi le hacen un gol a Liga. Sí. Él tenía para ir para adelante, tenía opciones de pase adelante y él retrocede y lo complica a Saíd Romero, lo complica él. Y Romero a su vez lo complica a Escoto y este ahí es. Termina de perder la pelota y terminan y se regresa Piovi a verle precisamente a Angulo. Entonces, pero bueno, por ejemplo él, ¿no? Ayer no entró bien Arce tampoco y eso que él ya ha mostrado algunas cosas interesantes. Pero tal vez esto dentro de este equipo que se está formando y que necesita más y más minutos. Adolfo Muñoz es otro que no termina de arrancar, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, Adolfo Muñoz, a mí me gustó más Adolfo Muñoz ayer que ayer. No, por supuesto, no es que brille espectacularmente, pero ayer Adolfo Muñoz, por ejemplo, muy participativo. Y en este y en esta faceta que me gustó ayer de Liga, de tocar la pelota, de tenerla, de hacerlo de uno máximo dos toques y de ir cambiando de frente, justamente tocando, ¿no? Hubo momentos en los que Liga tenía la pelota 20, 25 toques y tratando de ser profundo, no solamente la típica que es entre los centrales, ¿no? Y con los laterales, no, tratando de ir para adelante. Ahí, por ejemplo, Adolfo Muñoz fue muy importante, le falta un poquito más de picante, ¿no es cierto? Seguramente, y eso es lo que en un jugador como él y en su posición, obviamente es lo que se necesita, pero yo, por ejemplo, con la versión de Adolfo Muñoz de ayer, ya me quedo un poco más tranquilo.
Los desdobles que hace me gusta de Adolfo. O sea, le falta, como usted dice, tal vez eso de parar bien el balón y convertir, porque es ese jugador pícaro, o sea, que en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sale a las espaldas, o sea, pica las espaldas y le sorprende. Cuando usted lo ve, dice, uy, ¿dónde estuvo Adolfo? O sea, es ese jugador, ese es su juego y es lo que busca con los pases largos de Piovi o de Romero. Pero no puede pararla. Se le fueron ayer algunos dos o tres balones que no pudo parar el dominar el balón para convertir. Eso me parece de y la otra, se perdió, por ejemplo, un gol ayer de cabeza también. Parecido, bien parecido al del otro día en Ambato fue, claro. Cuando cabeció, y ahí sí cabeció, pero le dio justo donde estaba el arquero. Ayer, en cambio, cabeció también solito y la tiró un poco ancha. Tal vez para redondear esto, en vista de que él termina encarando al arco rival, necesita un poco de gol, del gol que llegó a tener. Sí, a veces tal vez nos pasa que nos quedamos con alguna actuación y entonces nos cuesta mirar la mejoría. Ayer, por ejemplo, el que hizo un partidazo también, bueno, además de Piovi, que él sí me parece que debe ser el más regular, pero regular desde el punto de vista... Eli Romero y Falcón creo que son los más regulares. Su nivel, de sostener su nivel, Piovi. Pero Piovi me parece que es... él no ha cometido errores, o no se le ve cometer errores graves. A Romero, uno que otro, y a Falcón, uno que otro. Tal vez a Piovi las amarillas, cuidarse de la primera amarilla, bueno, aunque sí, no lo expulsan, ¿no? Pero puede ser. Siempre sale con amarilla, o casi siempre sale con amarilla en el primer tiempo por su forma de jugar, porque él se barre, a veces llega a destiempo, no con mala intención, pero le sacan cartulina amarilla. Tal vez en eso podría un poquito cuidarse Piovi, es lo único que se podría hablar. Puede ser, pero en cambio marca tanta diferencia en diferentes aspectos del partido que sí, ojalá también mejorar en eso. Pero yo al que le tengo que mencionar, por supuesto, es a Franklin Guerra, ¿no? Llegó a todos los cruces, llegó siempre bien, llegó siempre primero. Entonces, nos acordamos de este jugador al que Pato Javier Díaz lo estaba esperando y lo añoraba, incluso en la mala, a ese jugador que fue campeón con Liga. ¡Qué bien que estuvo Franklin! Incluso, además, diciendo esto, pese a que él fue el copartícipe del error que terminó en el gol de Mushugruna. No solo él, porque le entregaron mal y él tampoco resolvió bien. Pero no me voy a quedar con ese error y eso que fue un error que terminó en un gol, sino con todos los aciertos, todos los cruces, los mano a manos, por arriba, por abajo también. No. Realmente que esa creo que es una de las mejores noticias. Pero después les digo algo que sí me llamó la atención en general, porque uno dice, pero Liga hizo un buen primer tiempo. Y uno dice, sí, hizo un buen primer tiempo, generó situaciones. Pero ¿por qué llegó tanto el Mushugruna? ¿No? Además que se lo propuso, el Mushugruna jugaba, decía el Pato Granja, jugaba con cuatro delanteros, con cuatro hombres adelante, además con un ida y vuelta muy importante, pero atacaba con cuatro, con mucha gente, y eso le terminaba complicando, incluso para que Franklin Guerra haya terminado siendo figura y el mismo Zair Romero también apareció mucho, es porque tuvieron que intervenir mucho. Entonces, ¿a qué atribuimos esto? Además uno dice, bueno, es que Liga también jugaba soltando a sus jugadores, así que casi que el medio campo podía haber sido un sitio de transición rápida y esto era entre defensas y delanteros. Puede ser, pero ahí hace falta un poco más de equilibrio. Un equipo que tenga jugadores que estén un poco más certeros, jugadores de un poquito más... Se expone mucho Liga con el juego, Alfonso, sí, y tiene el Mushugruna, tiene jugadores rápidos. Este chico Alonso por derecha, este uruguayo me parece que es rapidísimo, y hasta que se lesionó Wagner Delgado también los tenía complicados por izquierda. Wagner Delgado también lo tenía ahí, al Pollo López, a Franklin Guerra lo tenía inquieto, porque es un jugador rapidísimo también Wagner Delgado. Además esta vez sí se animó porque... Perdón, Alfonso, Lucho, permítame, sí. Tenemos ya nuestro primer invitado, nos cortamos, vamos. Les corto y abruptamente un poquito la discusión porque estamos ya con un histórico jugador de Universidad Católica y del fútbol ecuatoriano en general, ¿no? Un hombre además muy querido en el mundo del fútbol por su gran don de gente y que ha hecho su vida acá en nuestro país, a pesar de que él no es ecuatoriano, al menos de nacimiento, pues seguramente de corazón sí lo es. Hablamos del gran Mario Quiroga, el Chapulín Quiroga, Alfonso, arquero de presencia espectacular en el arco de Liga de Barcelona y de Universidad Católica, que hoy juega la Copa Libertadores, Alfonso.
que sea un motivo, ¿no? Este para juntar a gente tan, tan querida y que tan bien le ha hecho a nuestro fútbol, además que nos quede en el imaginario de los que le vimos jugar y seguramente a los que no le vieron jugar, en cambio, pues les tenemos que contar, ¿no? De este arquero que le bautizaron así como el Chapulín Quiroga porque vestía de rojo, ¿no? Como el popular Chapulín Colorado, que entonces estaba de moda, y vistió varias camisetas. Pero entre otras, fue parte de ese histórico equipo de la Universidad Católica, de esa recordada Copa Libertadores de 1980. Así que, Mario, bienvenido a la red, y hay que hablar de eso, de la Católica histórica, de lo que es jugar Copa Libertadores de América, y por supuesto de esos llenazos en el Olímpico Atahualpa para ver a ese legendario trencito azul. Bienvenido a la red, comencemos por ahí. ¿Cuáles serían los primeros recuerdos que Mario Rubén Quiroga tiene de ese equipo de la Libertadores de 1980? Un abrazo grande, Mario. Alfonso, qué gusto. Un saludo grande a Pato y a toda la mesa que está ahí. Bueno, tengo grandes recuerdos y gratos, por suerte, ¿no? De haber podido jugar la Copa Libertadores y haber jugado en el año 80-81, si no me equivoco. Bien, la verdad que... y tengo la suerte de siempre, como tengo el negocio cerca del estadio, siempre me arrimo ahí. El otro día fui invitado también para ver el partido con la gente de Católica, así que bueno, es todo un placer volver a la cancha, ¿no? Y gracias a que estamos pasando un poco la pandemia y se puede ir al estadio. A ver, una pregunta. Un hombre tú, como tú, que ha vivido alrededor del fútbol, no solo de futbolista, sino después también. ¿Cómo vivió la pandemia el no poder ir al estadio? ¿Este era un tema que hacía falta, Mario? Claro, fue muy complicado, no solo para mí, sino para todo el mundo, ¿no? La verdad, lo sufrimos todos. Yo, por suerte, en todo ese lapso con mi señora hemos tenido la suerte de no contagiar, ¿no? O sea, y si no hemos contagiado ni lo hemos sabido. Casi nunca, yo me quedé, la verdad, la primera semana en casa, después, como en el local tengo un espacio físico grande, bueno, le pegaba a la pared con el té jugando al tenis, en una habitación también, me iba a caminar a la Carolina, aunque estaba lleno de pasto, pero bueno, la fui pasando de esa forma. Para estar más entretenido, ¿no? Para no sufrir tanto en la casa. Y cuando estaba en la casa, bueno, tenía armado un pequeño gimnasio ahí con mi hijo y hacíamos algo para sobrevivir a tan problema tan, tan delicado, ¿no? A ver, estoy viendo los números de Mario Rubén Quiroga. Llegó al Deportivo Quito en el 76. Ahí jugó 18 partidos con el equipo de la Plaza del Teatro, llegó a mitad de año, pero en el 77 ya pasó a Liga Deportiva Universitaria, 77 y 78, incluso en el 77 fue subcampeón y jugó la Libertadores en el 78. En el 79 se fue al Manta y en el 80 llegó a la Universidad Católica, donde jugó hasta el 81. En el 80 además jugó los 6 partidos de la Copa Libertadores de América. ¿Qué recuerdas de ese equipo, Mario, del trencito azul del 80? Además, con algunos nombres legendarios en la Universidad Católica, de esos que se recitan de memoria. Bueno, nosotros, la verdad, es un muy lindo equipo. Sin la prestigiar ahí que está ahora, no se pueden hacer comparaciones, ¿no? Pero teníamos un excelente equipo, que ya estaba armado desde hace un tiempo. Lo reforzamos con Ítalo Estupiñán, Polo Carrera, Vinicio y yo fuimos los que reforzamos el equipo. Y bueno, nos dio mucha satisfacción porque tuvimos un gran torneo en la Copa. Aquí le ganamos bien cómodo al América de Cali, al Emelec. Y en esa época es cierto que no había
lo que hay ahora, ¿no? No había celulares, no había, pero entonces el estadio se llenaba, había la gran diversión, y creo que Católica, los cuatro partidos, los tres partidos que jugamos de local, llenó el estadio. Obviamente que con gente de Católica y gente de fútbol también, de distintos equipos, que seguramente le agradaba ir a ver ese equipo, que en realidad rindió bastante y tenía, por sobre todo, muy buenos jugadores, ¿no? Hola, profe, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda. Y ¿cómo le va, Luis? Un abrazo grande. Un abrazo, profe. Espero que esté muy bien, y qué bueno que esto que nos cuenta el COVID, que no haya tenido usted y su esposa. Me alegro mucho, profe. ¿Cómo ve ahora este partido ante Diestonja? Está un pasito de llegar a la zona de grupos, que además de ser importante en la parte futbolística, en la parte deportiva, estar en una zona de grupos y tratar de llegar lo más lejos en Copa Libertadores, también es en la parte económica. No vamos a hacernos los ciegos de que en la parte económica también vendrá muy bien esos ingresos a la Universidad Católica. Pero hoy, en La Paz, Católica entra ahí como uno de los favoritos ante este Die Strongest, que me imagino será distinto al que vino a jugar la semana anterior, ¿no? Porque acá, allá tendrá que proponer de local, profe. Seguramente van a ser un partido distinto. Yo tuve la suerte de ir al fútbol otro día, invitado, te he comentado, por la gente de Católica. Siempre voy al estadio, ¿no? A ver Católica, los partidos que se pueden ver ahí en el Atahualpa. Ellos en ese partido, bueno, hicieron un buen plan, le salió más o menos bien y sacaron un resultado. No nos olvidemos también que el arquero Vizcarra fue un poco figura porque sacó varias pelotas de gol. Y bueno, por ahí Católica no pudo resolver el tema del jugador que tenía de más. Pero fue algo táctico, ¿no? Algo que. Pero en definitiva, para mí, podía haber ganado, debería haber ganado el partido eso por las opciones que tuve de gol. Y ya te digo, más que todo porque el arquero tuvo una buena noche, le sacó dos o tres pelotas de gol, ¿no? Seguramente será distinto, porque ahí se le van a abrir más los espacios a. El equipo local seguramente va a ir más al ataque y ahí se le van a abrir espacios que le favorecen a Católica por la velocidad que tiene su delantero. Yo confío porque este equipo tiene gol y tiene muchas posibilidades de gol. A veces las concreta, a veces no, pero yo confío y deseo, por sobre todo, que Católica pase de grupo, ¿no? Que tenga una buena actuación el día de hoy. Y en los arqueros, que usted conoce muy bien ese puesto, profe, ha trabajado también allí, Darwin Cuero con José Cárdenas. Bueno, Darwin no va a estar, lamentablemente, por un golpe que sufrió la semana anterior, justamente, y que lo sacará de las canchas por unos 15 días. Pero ese es el riesgo, ¿no? De estar ahí en el arco. Él esperó su momento con paciencia, porque lo tenía ahí al frente a Hernán Galíndez y tenía que esperar con paciencia, profe, pero lo hemos visto bien a Darwin Cuero. Bueno, ya que los nombrás, los he tenido a los tres, porque yo cuando vine en el 2005 al Nacional estaba Cuerito ahí, y a Cárdenas yo lo incorporé a los dos, Cárdenas, al Nacional. Después cuando fui para Liga, los invité para allá y me siguieron, ¿no? O sea, el más chiquito también se fue conmigo, el otro no pudo ir, pero son arqueros que los conozco prácticamente de fútbol infantil. Los he tenido ahí, y Hernán Galíndez también tenía la suerte de entrenar los 3 años. Yo creo que está bien cubierto, bien merecida la oportunidad que tuvo por la salida de Hernán, y confío mucho en Cárdenas. Para mí, lo que he visto y los que he tenido, como el caso de Valle, que está ahora era de River, que ahora es de Guayaquil, o sea, son arqueros que los veo con futuro. Me gustan el estilo y la seriedad que ellos tienen. Yo espero que Cárdenas ande bien y creo que el arco de Católica está bien cubierto con estos dos muchachos. Pero en esa posición de arquero, ¿no? Esperar su momento, profe, y ser muy pacientes. Usted que ha manejado muchos chicos, algunos tal vez dirán,
Yo ya no quiero seguir porque no voy a tener oportunidad. ¿Has sentido eso tal vez en esa posición? Porque hay que tener mucha paciencia, profe, y esperar la oportunidad. Perdón, seguramente, sí. Yo no he tenido la... Casi siempre el tiempo que he estado en actividad he estado jugando, no he pasado muy poco tiempo, he estado así de suplente. Pero sí, es difícil para los muchachos, es complicado, ¿no? Hay que tener hay que tener personalidad, porque viste, entrenar todas las semanas, llega el domingo, estás en el banco, no jugás, no es un cambio habitual tampoco en el arco, no sé que sea por lesión o porque, bueno, el otro no ande bien. Eso, y hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia. Yo veía, cuando estuve en Liga también, que estaba Viteri mucho tiempo ahí, siempre estaba tapado, pero se lo veía excelente arquero. Pero esas predisposiciones que tienen, les da un plus, porque hay que sobrellevar esa adversidad que es no jugar, ¿no? Seguramente no cualquiera la soporta. Entonces, pero el que puede llevarla y creer en sus condiciones, a la larga le llega su premio, ¿no? Y creo que a estos dos muchachos les está pasando esa situación. En realidad les deseo lo mejor, ¿no? Estaba hablando con Mario Quiroga, arquero que pasó por algunos equipos de fútbol ecuatoriano y dejó una huella, una marca. Y a quien profesamos sincero cariño, como él lo sabe, mi querido Marito, buenos días. Te quiero preguntar desde alrededor de esto mismo que estaba hablando de los arqueros, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la parte de la carga emocional, la presión que había de reemplazar a Hernán Galíndez. Es decir, no solamente había que ser el titular de un equipo, como en este caso Universidad Católica, y estoy hablando de Darwin Cuero, que tristemente se lesionó el otro día, sino que además había que ponerse el buzo de Hernán Galíndez, que lo usó 10 años y que Mario, tú siendo preparador de arqueros de Universidad Católica durante algunos de estos años en los que Galíndez pasó por el club, sabes lo que significaba dentro de la cancha para la gente que estaba en graderío y dentro del camerino. Era realmente es un buzo pesado ese de Hernán Galíndez, y este muchacho creo lo hizo con una personalidad. ¿Cómo lo lees tú? ¿Qué tan difícil pudo haber sido para cualquier mortal ponerse el buzo de Hernán Galíndez en el arco de Universidad Católica? ¿Cómo está, Pato? Qué gusto verte. Es complicado. Es complicado. Vos sabés que tenés a un jugador y un arquero que más vos lo ves todos los días y ves que tiene mucho nivel y que es muy difícil vos mismo te das cuenta que el titular es él, ¿no? Entonces, tenés que ser muy paciente para poder sobrellevar esa carga. Me tocó atajar, me pusieron, me gané la titularidad y bueno, y uno también pensaba, ¿no? Cubrir ese puesto y de alguien que había estado en un nivel superior a uno, estar en la selección, entonces, bueno, se siente, hasta también se siente un poquito más motivado, ¿no? Así que yo creo que los dos muchachos, les tengo mucha confianza, Cuerito anduvo bien, yo creo que de menor a mayor, y bueno, se ha consolidado en el arco, y ojalá que Cárdenas cumpla con lo esperado, porque tiene muchas condiciones, un arquero serio, un arquero ágil, juega muy bien con el pie, saca bien, ordena, así que creo que está todo favorable para que pueda tener una buena actuación el día de hoy. Luego vimos ayer, la semana pasada, una de estas acciones que no quisiéramos ver en el fútbol, que fue la lesión de Cuero, gracias a la, yo diría, imprudencia. No creo que haya mala intención, pero vaya, qué manera de entrar a un balón por parte del delantero Martín Pros del The Strongest, que termina destrozándole la cara a Darwin Cuero. Dicho sea de paso, los médicos de Católica y los especialistas que la atendieron, no necesariamente el club, sino a los que acudieron para
la cirugía plástica y los demás exámenes, habían dicho que esto es realmente que no se haya destrozado la cara de manera literal, es porque este señor Cuero es de acero, ¿no? Porque no se rompió los huesos, solamente entre comillas una herida muy profunda, pero no se rompió mandíbula o ningún otro hueso propio de la cara. Entonces, Mario, yo te pregunto a ti como ex arquero y como preparador de arqueros, ¿cómo es esto? ¿Cómo es para el arquero el saber que uno sale a una pelota y que puede llegar un delantero por atrás o a lo mejor de frente mismo, pero uno está con la vista con los ojos puestos en el balón y entonces de repente se encuentra con una cabeza, con un codo, con un pie, con una plancha, como esta vez? Cuéntanos un poquito esta parte dura del arquero, mi querida María. Bueno, creo que somos una raza muy especial, ¿no? Porque el que se va a poner en el arco desde que es pequeño y todo, o sea, ya conoce esos riesgos. Quedan muchísimos pibes en el camino porque en los partidos de práctica o cuando tenés 12 o 13 años o menos, te golpeás o chocas con un delantero, o sea, ya, ahí ya mismo ya dejás a edad temprana ya te apartás de ese lugar, querés ir a jugar a otro lado o directamente decir, esto no es para mí. Pero como te digo, somos una raza especial, estamos curtidos para eso y sabemos a qué nos exponemos. O sea, no, para el arquero es parecido a ser una cosa natural, ¿no? Sabés que te tenés que tirar a los pies, sabés que vas a tener riesgo. Y bueno, algunos delanteros también saben que ir a chocar con un arquero a veces, bueno, ahora salió desfavorecido, por ejemplo, en este caso Cuero, pero a veces nosotros también salimos bien armados y a veces lastimamos a alguno. Obviamente que sin ninguna intención, pero es un poco de tratar de ir a defenderse. Uno sale fuerte también, o sea, normalmente los arqueros cuando en pelotas de aérea toma mucho riesgo, pero también sabe que va a chocar, o sea, y trata de defenderse, no con mala intención, pero va fuerte, porque si vos vas un poquito flojo, seguramente te van a golpear, y duro. Yo también coincido con vos, lo del partido, para mí, yo estuve en la cancha y fue totalmente casual. Hay muchas veces que algunos delanteros también hacen una chilena y a veces el central justo en ese momento pone la cabeza y bueno, ha habido varias lesiones y varias lastimados, pero yo no lo vi con mala intención y no creo que los jugadores tengan esa particularidad de ir a golpear a un rival. Finalmente, de mi parte, al menos, mi querido Mario, hace un rato hablabas de que tienes la confianza, pero también el deseo de que Universidad Católica clasifique hoy a la siguiente ronda de Copa Libertadores. Tú eres un hombre que analiza fútbol y hablabas hace un rato de esta posibilidad de tener más espacios. Me preguntaba una amiga hincha de Universidad Católica que está involucrada incluso con la dirigencia del club, me decía, estoy nerviosa, ¿crees que clasifiquemos? Dime algo, una razón por la que crees que clasifiquemos. Si tuvieras que darle una razón a una persona que un hincha de Católica que quiera sentirse más tranquilo para ver el partido esta noche, ¿qué le dirías? ¿Por qué tiene que tener esa confianza y ese deseo tuyo? ¿En qué te basarías para decir que Católica hoy sí puede clasificar a la siguiente ronda de Copa Libertadores? Yo diría que tiene dos o tres argumentos. Que tiene un equipo que juega siempre, hace un tiempo desde la época de Célico, que más o menos juega a lo mismo. O sea, los que se han incorporado tienen una conducta de juego basada en lo que los técnicos que pasaron por ahí la quieren concretar, y no creo que, y no he visto que haya mucho cambio, ¿no?, de los técnicos que pasaron después de la era de Célico y de la época que estuvimos nosotros. La otra es, Católica tiene un equipo veloz, rápido, tiene buenos laterales, tiene buenos delanteros. Y la tercera, que también diría que a veces por ahí alguien no lo ve, o si lo ve, no lo conoce tanto como uno, que Católica tiene un técnico adentro del campo de juego, que es Facundo Martín. Entonces, basado en eso, él sabe manejar los tiempos, te sabe hablar a los compañeros, ordena la defensa, ordena su sector del medio campo, y bueno,
y ordena adelante también. O sea, tener un jugador con esas características, con esa personalidad y con ese don de mando, también es un plus para el equipo. Los equipos grandes y a veces los equipos que llegan también, es por eso, ¿no? Porque hay caudillos adentro del campo de juego y eso es un plus a favor. A veces el hincha no lo ve, el hincha no lo sabe, son cosas que uno las palpa cuando está trabajando con los grupos. Por eso digo que tiene esas tres o cuatro posibilidades para que Católica pueda pasar de grupo y por sobre todo que es una expresión de deseo, ¿no? Veremos hoy el trencito azul, se juega una histórica en la Libertadores. A Mario Rubén Quiroga, el popular y querido Chapulín Colorado, le agradecemos por acompañarnos, Mario Rubén, esta mañana, por esos comentarios, uno que otro recuerdo y también mucha actualidad del fútbol. El trencito juega hoy. Mario, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por poder comunicarme, para poder estar en el ambiente de uno, ¿no? Que es el fútbol, y los escucho todas las mañanas, y bueno, es un placer y es un honor no haber pasado por Radio La Red. Gracias. Por una buena transmisión y bueno, que también la selección tenga su merecido, ¿no? Que se pueda ir al Mundial este año. Un abrazo para todos ahí. Todos esperamos que sea así. Gracias a Mario Rubén Quiroga, aquí en La Red, 8:52, hacemos una pausa, ya nos metemos en Fútbol Radio. Hoy hablamos de mucho fútbol, de lo que pasó ayer con Liga, de lo que podría pasar con la Católica, de lo que se viene el fin de semana, se viene el Superclásico Capitalino. Ya volvemos. En marzo, la tricolor confirma su Copa Mundialista en el año aniversario de La Red. Paraguay y Argentina serán nuestros últimos y definitivos rivales para viajar a Qatar. Esta grande y joven tri, que ya está en la antesala de su cuarta Copa del Mundo. ¡Taquito Michael! ¡Aquí está! Aspira a ser protagonista indiscutible. ¡Ahora sí, Gonzalo descarrabado! La Tri cierra su sueño mundialista junto a La Red. El fútbol como más nos gusta. La Red. 25 años, siempre. Arranca por la izquierda el crack del alivio mundial. Se enfrenta a los dolores más fuertes. Elude al dolor de cuello con una gambeta. Regatea hasta el borde del área para quedar mano a mano con el incómodo dolor de espalda. El público se pone de pie. ¡Viene el alivio! ¡Gol! Alivia los dolores fuertes hasta por 12 horas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Arranca de local de KFC y sale volando. Adelanta un auto, adelanta otro, toma un desvío. Llega a tu casa rapidísimo y ¡gol! Tu pedido en 30 minutos. Ahora en KFC, tus pedidos a domicilio en 30 minutos o gratis. ¡Sí! ¡En 30 minutos o gratis! Pide ya por KFC App. El sabor más original y rápido solo en KFC. Las jornadas deportivas más emocionantes solo en La Red. La Red 102.1 FM presenta Quito, capital americana de la cultura. Quiteños ilustres, Luis Alberto Valencia. Cantante de música popular, nacido en Quito en el barrio La Tola en 1918, su padre tocaba la guitarra y enseñó a su hijo a tocar ese instrumento. La instrucción primaria la realizó en Escuela Leopoldo en Echávez
y allí ya se destacó por su voz especial para interpretar composiciones de nostalgia y ternura. Fue en dicha escuela que le pusieron el apodo de Potolo. La secundaria la cursó en el Normal Juan Montalvo. En 1932 formó accidentalmente dúo con su compañero de colegio, Gonzalo Benítez. Pasados algunos años, en 1940 se creó en Radio Quito el dúo Benítez Valencia. Por 3 audiciones semanales ganaban 180 sucres mensuales con afiliación al seguro. Gonzalo Benítez cuenta que solo Carlota Jaramillo cobraba 320 sucres mensuales. En plenitud de su arte, recorre todo el Ecuador e inclusive su voz traspasa las fronteras junto con Gonzalo Benítez. A más del canto, Luis Alberto compuso canciones como Panecillo Querido, Aquellos Ojos, Leña Verde y otras. En una noche de guitarras e inspiraciones, el Potolo formó parte del grupo que compuso Vasija de Barro, grupo que contó con la presencia de Jorge Carrera Andrade, Jorge Enrique Adún, Osvaldo Guayasamín, quienes escribieron la letra y la música fue compuesta por Gonzalo Benítez. Luis Alberto Valencia murió repentinamente el 25 de octubre de 1970 y durante el entierro una multitud, sobre todo de los sectores populares, acompañó al féretro cantando Vasija de Barro, advirtiéndose lo que significaba el Potolo Valencia para el público ecuatoriano. Tomado del libro La Gente Ilustre de Quito, de Miguel Apuga. La Red 102.1 FM presentó Quito, capital americana de la cultura. Existe algo que desde siempre nos ha impulsado a ir más lejos, a dar un paso más. Todo ese poder y deseo es a lo que nosotros llamamos pasión. Te presentamos maratón.com.es. Toda la pasión que nos mueve ahora en internet. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque ahora todo el deporte lo encuentras en maratón.com.es. El paraíso espera con la playa a tus pies. Vive las olas, el surf y el buceo. Pasea por el manglar observando las ballenas jorobadas y todo frente al nuevo hogar de tu familia. Terrazas del Mar 2 de Inmo Resorts, frente a la playa San José de Montecristi, en la ruta del Spondylus, lotes desde 200 metros cuadrados. Nuestro club de playa incluye cancha de fútbol, de tenis y cancha corta de golf. Área gastronómica, sala de cine, piscinas y spa. Terrazas del Mar 2. Vive tu propia historia frente al mar. Con la garantía de Inmo Resorts, accede a nuestros precios y promociones especiales con crédito directo hasta 60 meses sin intereses y más planes de financiamiento al 099-970-2000. Terrazas del Mar 2. El paraíso te espera. www.historiasfrentealmar.com. Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League, y Banco Guayaquil te dan la oportunidad de viajar a la final de la UEFA Champions League utilizando tu Mastercard Debit. Regístrate en viajalafinal.com y por cada compra que realices con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil, acumulas oportunidades para ganar un viaje para 2 personas a la final de la UEFA Champions League. Son 5 ganadores. Si aún no tienes tu tarjeta, abre una cuenta en bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil, primero tú. Entradas son cortesía de Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2022. En el gobierno del encuentro, lo que se promete, se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo. Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De cómo juntos lo estamos cumpliendo. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Este 26 de marzo vive la aventura. El reto Salud Vitality. El ex arquero de la selección paraguaya, José Luis Chilaver, tendrá que presentarse en los próximos días en un juicio oral por supuesta difamación y calumnia contra Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La fecha será definida por el juez de primera instancia, luego de que le llegue la notificación de la Corte Suprema de Justicia. Los ministros Luis María Benítez, Manuel de Jesús Ramírez y César Manuel Diesel resolvieron que no prospere el recurso de casación de Chilaver. Entonces, sí o sí habrá juicio oral.
siendo o no una figura pública, lo que hay que entender es que se pueden cometer hechos punibles de expresión a través de las redes sociales. Las normas jurídicas no admiten que uno pueda expresar circunstancias que no corresponden a la verdad respecto a otra persona, y el Código Penal paraguayo por ese motivo sanciona este tipo de conductas, dijo al diario Extra de Paraguay el abogado de Domínguez, Claudio Lovera. Hay que recordar que el que desde antes de Alejandro Domínguez no la Conmebol. Chilavert le atribuyó la comisión de hechos punibles al señor Domínguez y atribuyó que él mismo sería merecedor de persecuciones penales, todas cuestiones extrañas a la verdad y algunos juicios de valor, añadió Lovera. La Red 102.1 FM presentó La Red Internacional, información clasificada de los máximos eventos que giran alrededor del planeta. La Red Internacional. En marzo, la tricolor confirma su Copa Mundialista en el año aniversario de La Red. Paraguay y Argentina serán nuestros últimos y definitivos rivales para viajar a Qatar. Esta grande y joven Tri, que ya está en la antesala de su cuarta Copa del Mundo. ¡Taquito Michael! ¡Aquí está! Aspira a ser protagonista indiscutible. ¡Ahora sí, Gonzalo Descarrapado! En marzo, la Tri cierra su sueño mundialista junto a La Red. El fútbol como más nos gusta. Somos emoción. La Red. 25 años, siempre. Como crack, como crack mismo, Felipe. Esto es Fútbol Radio. Esto es Fútbol Radio. En la derecha, tras sacarse al arquero, como dicen los libros. Con el doctor Julio Lazo. Antonio Valencia, señores, define con calidad después de parar y la pone en una esquina. Que aquí jugando en su cancha, él es el patrón. Y la Juventus 18 cuartos. Y Ecuador consigue un triunfo con lágrimas. Con sangre se pone en ventaja. Fútbol Radio con el doctor Julio Lazo. El fútbol como más nos gusta. Fútbol Radio. La Red, atrapados por el fútbol. 102.1. Amigos, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, va concluyendo esta semana, de alguna forma, la primera parte del año futbolístico. Es decir, termina esta semana la fase preliminar tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Y a partir de ahora ya quedan armados los grupos de las dos competiciones. Claro, varios equipos ecuatorianos han participado, Católica y Barcelona en la Libertadores, Liga, Musugluna, 9 de octubre, Delfín en la Sudamericana. Y claro, no necesariamente a todos les ha ido bien. De los que juegan la Sudamericana, solo dos clasificarán. El uno ya es Liga, y en cambio en la Libertadores, creo que viéndolo de lejos, es decir, viéndolo desde una perspectiva del fútbol ecuatoriano, el que tanto Católica como Barcelona hayan llegado a la tercera fase y al menos hayan asegurado la clasificación a la Sudamericana, me parece que es una primera buena noticia. Después, claro, el objetivo era clasificarse a la zona de grupos, y seguramente para la gente de Barcelona eso es eso no necesariamente es un éxito, pero el rato que empieza la competencia después de la Sudamericana y conforme uno vaya avanzando, seguramente cambiará esta perspectiva. Así que desde esa óptica, creo que lo de Barcelona, el vaso medio lleno, implica seguir jugando el torneo internacional. Y claro, la posibilidad para la Universidad Católica de conseguir la clasificación a la fase de grupos, hubiera sido fabuloso tener 4 equipos ecuatorianos en la fase de grupos. Creo que hay varias razones para estar orgullosos de lo que hacen, de lo que hace nuestro fútbol. Así como hay tantos problemas en nuestro fútbol, y uno dice, si no hubiera tanta desorganización, si no pasaran tantas cosas, podría ser incluso
incluso mejor, pero hay algunas cosas que evidentemente funcionan e incluso nos posicionan por delante de otros países, pero esto es fútbol y hay que la bola sigue rodando todo el tiempo y competencias hay, y esto hay que refrendarlo cada vez. Ya parecía la semana pasada que Barcelona tenía todo listo para la clasificación y no lo pudo conseguir. La Católica tiene una parada difícil porque no pudo ganar de local, pero claro, el Distones tendrá que superar al equipo camarata hoy en La Paz. Así que, repito, creo que va terminando esta primera parte del año. Esto aplica también al campeonato ecuatoriano. Este fin de semana se juega la quinta fecha. Y la quinta fecha implica llegar a haber jugado la tercera parte. Es decir, ya es una parte significativa. El torneo es un torneo muy corto. Y entonces ya sabemos que algunas cosas ya se han ido, algunas tendencias ya se han ido marcando, ¿no? En el campeonato ecuatoriano de fútbol, en la Liga Pro, y este fin de semana se juega esta quinta fecha que además es importante porque, como digo, el campeonato se va a interrumpir, es la primera parte del año, y esto además está marcado. Y aquí tanto con la eliminatoria, ¿no? La eliminatoria mundialista termina este fin de mes, después de haberse jugado durante más de un año y medio. Estas interrupciones ya no se producirán, estos cortes asociados a la eliminatoria ya no se producirán. Seguramente habrá alguna que otra fecha FIFA, pero recordemos además que el calendario de este año está hecho justamente de una forma distinta, muy distinta, en todas partes, en unas partes con más organización que en otras, y en unas partes con más predictibilidad que otros, porque el campeonato mundial se juega en noviembre y diciembre. Eso altera los calendarios internacionales de las competiciones internacionales, pero también altera los calendarios de los torneos locales. Así que en ese sentido el plato fuerte de este primer trimestre es el fin de la eliminatoria. Hemos pasado esperando estos últimos 2 meses casi para que se concrete esta clasificación que muchos pensamos que ya se ha conseguido, más allá que las matemáticas no nos permitieron festejar en enero, después del empate conseguido en Perú, pero que sea eso una razón para festejar esta vez. Todo apunta a que esa clasificación se va a conseguir en Asunción del Paraguay, e incluso ni siquiera dependiendo de lo que haga la misma selección, sino me parece que los resultados de las otras selecciones prácticamente decidirán el futuro de la selección. Si la selección, ya sabemos, consigue ese puntito que le está faltando, clasificará directamente, pero también hay la posibilidad de que aunque no consiga el punto, se clasifique. Después, o sea, ahí por ejemplo tendría que ganar Uruguay o Perú, ¿no es cierto? Y que no gane Chile. Así es. Pero no, así si, es, gana, si gana Uruguay, fin, Pato, fin. Ahí sí, ya no hay nada. Entonces sí, y después viene, claro, esto que es el plato fuerte y que está previsto que sea como una fiesta, ¿no? Que es el partido con Argentina. Después hay un partido de fútbol, pero todo indica, y la gente así lo ha sentido, es decir, la fiesta no puede ser mejor. Se juega en el estadio más grande del país, hay una expectativa inusitada por las entradas, viene
viene a jugar quien ha sido el mejor jugador del mundo los últimos años con la selección argentina, nada más y nada menos, pero además, y yo diría, y sobre todo, es porque va a jugar la selección de Ecuador, que justamente va a sellar su clasificación al Mundial. Entonces, creo que me, repito, mejor escenario no podría ser. Seguramente Francisco Egas decía el otro día que la selección ya viaja el domingo, lo cual significa que entre hoy y mañana ya se debe anunciar la convocatoria, ¿no? Esta es una costumbre del entrenador, esperar hasta el último minuto en hacerla pública, más allá que las gestiones, teniendo en cuenta que el 70-80% de los convocados juegan en el exterior, las gestiones se vienen haciendo desde hace varios días para notificar a los clubes, para hablar con los jugadores, para coordinar los viajes y para tener todo preparado para que viajen durante algunos del fin de semana y otros incluso después del fin de semana. Y vamos a hacer un repaso de la actualidad de los jugadores ecuatorianos, ¿no? Del que será seguramente el 95, 98, 100% la nómina de convocados y cómo creo que en general el momento en el que llegan los convocados es bueno con actividad. Creo que era lo que más faltaba. Sí, hay excepciones, hay algunos casos más preocupantes que otros, pero en general creo que el pasar de los futbolistas ecuatorianos, de la selección, es bueno en sus equipos, ya llegan con continuidad. Seguramente en ese sentido, los ya más allá de la continuidad, del hecho de jugar seguido. Claro, también hay un tema de diferentes niveles, ¿no? Queda claro que a veces a veces nos contentamos con que jueguen, en algún momento eso es importante, pero el rato que hay jugadores como Pérez de Estupiñán, que pone la vara tan alta y que él juega de titular en su equipo y su equipo se clasifica en la cancha de la Juventus a cuartos de final de la Champions League, uno dice, tenemos que soñar con más, ¿no? Es decir, no contentarnos con que Moisés Caicedo juegue en la sub-23 del Brighton, eso quiero decir. Los jugadores ecuatorianos, seguramente Pervis les marca este ejemplo de lo que muchos de los otros quisieran conseguir. Y algunos están bien encaminados y otros seguramente tendrán más dificultades. Así que esa es la realidad del fútbol ecuatoriano, que tiene una selección a punto de clasificarse al Mundial, con muchos jugadores alrededor del mundo, seguramente todos con la misma ilusión de seguir haciendo las cosas bien y de estar en Qatar, de estar en el Mundial. Además, qué lindo soñar así en grande, ¿no? Porque uno sueña en llegar al objetivo. Es decir, el sueño de Qatar tiene este doble sabor, que es el disfrutar del objetivo como tal, pero al mismo tiempo el ser ambicioso y soñar con conseguir cosas importantes en Qatar. Es decir, el Mundial es un objetivo, pero es un vehículo hacia un objetivo mayor también al mismo tiempo. Y creo que eso además queda claro, como decíamos hace un rato, que esto potencia el fútbol ecuatoriano en general, le hace bien al fútbol ecuatoriano, le hace bien a los clubes también, a los futbolistas ecuatorianos, que seguramente todo futbolista ecuatoriano sueña con poder estar, ¿no? Es decir, más allá de la retórica que podamos usar y decir que tienen que jugar los que han estado, lo cierto es que todos podrán tener una opinión sobre a quién convocar y a quién no, y cada uno tiene sus jugadores favoritos. Hay unos que
que lo usan con más o menos agresividad, este tema de los gustos. Lucho Quiroz le dedicaba la victoria del Villarreal ayer a todos los detractores de Pervis Estupiñán, y así hay una serie de jugadores que tienen sus distintos detractores, ¿no? Pero al final del día queda claro, y lo dijo el presidente de la federación, lo ha dicho el entrenador, un jugador ecuatoriano que tiene pasaporte ecuatoriano es elegible, y al final estarán ahí, no necesariamente los que jugaron toda la eliminatoria, estarán los mejores, que seguramente la mayoría sí, serán los que jugaron las eliminatorias, pero el técnico podrá convocar algún jugador de último momento, alguien que aparezca, así que creo que no deja de ser, es un aliciente, ¿no? Para todos los jugadores ecuatorianos, el pensar en la selección y en pensar en que pueden aportar y ser parte de este equipo del campeonato mundial. Así que creo que es un buen momento. Ha sido un buen primer trimestre con el campeonato ya jugándose, con los torneos internacionales, con la presencia de la gente en los estadios y con la ilusión de tener a la selección en el campeonato del mundo. Yo, desde este punto de vista, sí me quedo dando vueltas con algo que dice Julio y con lo que estoy absolutamente de acuerdo. ¿Quiénes son convocables? ¿Quiénes deben ir? Hemos estado escuchando esto que se repite mucho. No, es que ya hay un grupo y ese grupo que es el que se ha sacado el aire y ha estado ahí. Uno dice, bueno, el grupo además ha ido cambiando, ¿no es cierto? Porque hay unos que se sacaron el aire al principio y que algunos ya no están o son suplentes, y después otros en la parte final, en la parte intermedia. Por ejemplo, ahora no va a estar Pedro Ortiz, que se ha sacado el aire casi desde el principio, porque ha sido parte de la selección, siguiendo este hilo conductor. Entonces, ¿quién va a ser el segundo arquero? Al menos Alexander Domínguez ni la ve en Colombia. Otra vez está como cuando volvimos a las eliminatorias. No, pero eso no es tan así, Alfonso. Entiendo que ayer no fue convocado, pero Alexander Domínguez viene jugando, viene tapando. Pero más o menos, porque por ejemplo, jugaron la final de la Copa, de esta Copa Supercopa en Colombia, nada. Entonces, bueno. Sí, pero en el campeonato colombiano ha venido siendo titular. Entonces, de todas formas. Sí, entonces más bien él continuidad tiene. Bueno, y finalmente uno también está tapando, ¿no? En la U de Chile. Pero después, claro. Y la diferencia, y ahí la diferencia es que es el número de goles que le marcan a cada quien. A Alexander Domínguez le marcan muy poquitos goles y a Hernán Galíndez le marcan muchos goles. Del último partido se comió 4 del Colo-Colo. Entonces le han marcado 12, 13 goles en apenas 5 partidos. Yo sé, no solo depende del arquero, pero no dejan de ser datos importantes. Es decir, así cuando estamos pendientes de que un goleador haga lo suyo y marque, los arqueros también es bueno ver cuántos goles reciben. Sí. Bueno, y yo decía todo esto de todas maneras, porque además pensaba en Ramírez, el arquero del Independiente, que me parece que es, creo yo, el llamado a ser el tercero o segundo arquero de la selección. Ya iremos viendo. Pero sobre todo la pregunta iría en este caso, se han jugado las primeras fechas en nuestro torneo, y si para esta convocatoria habría algún jugador de los que no han sido convocados elegibles en nuestro campeonato, si hay alguno que ha comenzado también, que uno dice deberían llamarle. Siempre hay que pensar cuando se llama jugadores que alguien se va a tener que quedar en el camino. Y la otra reflexión es algo que también ya lo hacíamos, porque se habló en algún momento de Felipe Caicedo, y sin saber leer ni escribir, Felipe Caicedo se lleva una andanada de golpes de la nada, ¿no es cierto? Sin él abrir la boca, sacarse una selfie, no dice nada. Y se lleva. Él, que es uno de los históricos, yo siempre creo que la memoria es importante en el fútbol y hay que darle vueltas. Si habremos festejado con Felipe victorias y goles. Felipe hizo el gol de la clasificación tras esa corrida de Antonio Valencia para llevarnos a nuestro último mundial, al de Brasil. Pero
Me parece que las reflexiones deberían ya sacarse de encima algunas cosas que a mí me parece son taras y que están ahí como clavadas. Felipe es convocable, según lo que dice el presidente de la federación, lo comenta Julio. Pero la pregunta es, Felipe, ¿está en estos momentos jugando, es decir, es convocable desde el punto futbolístico? Y seguramente ahí la respuesta sería no. Pero si Felipe Caicedo, por alguna razón del destino, está en el Inter, qué bravo, ¿no? Empieza a jugar y empieza a hacer goles, ¿no? Y digamos que terminara haciendo goles y comenzara la siguiente temporada haciendo goles. ¿A alguien se le ocurriría decir que Felipe no fue parte del proceso y que él dijo en algún momento que no quería ser de la selección para no ser convocado? Es decir, además, en ese momento que se le convocaría, no sería por ser el histórico goleador de eliminatorias que es y todos los goles que nos ha dado. No, se le convocaría porque estuviera en un buen momento. Este no es ese hay una razón adicional, y es que una de las razones por las que se habla tanto de Felipe es algo que pasa mucho en el fútbol, ¿no? Es decir, que los buenos son los que están afuera. Acaba de pasar eso en Liga. Aquí mismo nos dábamos contra las paredes de que por qué juega este, de que por qué juega este otro, y que los buenos están en la banca. En el caso de Liga, el técnico, se dio cuenta de que los buenos estaban en la banca y los puso. Pero suele pasar cuando no hay un buen andar. Y en este caso, yo creo que una de las razones por las que se habla mucho de Felipe es justamente por las dudas que despierta Michael Estrada y Ener Valencia, que es cierto que han estado en el proceso desde el principio, pero eso, que generan dudas y futbolísticamente se puede discutir si hay que cambiar o no hay que cambiar. Yo hace un rato justamente decía que claro, no tenemos que contentarnos con que nuestros jugadores jueguen, sino que nuestros jugadores, que tuviéramos 5 goleadores jugando en Europa y poder escoger, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, a diferencia de los colombianos, que tienen 5, 6, 7 goleadores jugando en Europa y que tienen para escoger, pero que en cambio tienen un gran problema para armar un equipo. Nosotros tenemos lo contrario, nosotros ya tenemos armado el equipo y tenemos que contentarnos con que Michael Estrada se vaya del Toluca al DC United para que empiece a jugar, juega 2 partidos y al tercero ya lo banquean. Entonces, ese es un poco también el tipo de hecho que abre el debate alrededor de pensar en alguien más, que es algo legítimo, ¿no? Que es algo que pasa, por ejemplo, ya ayer y nuestro compañero Reinaldo Romero ya publicó que Alexander Alvarado debería ser convocado, ¿no? Y Alexander Alvarado ha jugado 3 partidos en Liga, ni siquiera un partido completo, y ya queremos que sea convocado. Y tal vez el proceso. Que lo nacionalicen a Javier Burray también. Ese es el otro pedido, ¿no? Pero él todavía no podría jugar porque le falta. Esa por ejemplo, es una discusión absolutamente inútil, porque no él a Cortés no también lo pedíamos. A Gabriel Cortés también. Hasta el lunes, pero porque el martes ya no. Todos tienen. Claro, claro. Bueno, pero cuando Alvarado. Pero con Alvarado puede pasar lo mismo, no pasa nada. El sábado, cuando no hace goles, Laucas, va a pasar lo mismo. Es decir, aquí siempre todos hablamos con el periódico de lunes, ¿no? Es facilito opinar de fútbol. Y eso está bien, es decir, todo el mundo puede opinar de fútbol, y ahora además es a través de las redes sociales, todo el mundo puede hacer oír su voz. Es legítimo, pero hay que poner algunas cosas en contexto en ese sentido, que yo sí creo que es importante entender. Ahora, sobre el tema de Felipe Caicedo, hay una enorme diferencia entre cualquier otro jugador, casi cualquier otro jugador del fútbol ecuatoriano. Es que él no quiso estar. Goles que tienen eliminatorias, dice. No, que él no quiso estar. Claro, él no quiso estar. Pero él no quiso estar, yo creo que eso también hay que poner en contexto. ¿Por qué no quiso estar? A él lo echaron de la selección. Así fue. Y lo maltrataron muy mal, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Y esto de todas maneras fue la administración anterior, el cuerpo técnico anterior. La Federación Ecuatoriana de Fútbol. Claro, pero cuando cambia de manos la federación,
Lo primero que hace Francisco Egas y el técnico en su momento... Célico me parece que es el que habló, que estaba encargado. Primero Jorge Célico, no, pero después yo no, también... Yo no creo que haya sido Célico, porque Célico fue el que ejecutó esa orden de la anterior administración. Él fue sí, el a mí que me parece que fue el secretario técnico que venía con Croy. Sí. Y se fue el nombre que está ahora en el Betis. Yo pongo Cordón, eso en contexto Cordón, porque no. Cordón. No se puede decir solamente que Felipe renunció a la selección sin poner en contexto que antes de que él renuncie lo sacaron, lo echaron, lo maltrataron incluso vía redes sociales. Claro, entonces, no fue terrible, acuérdese lo que pusieron en el Twitter, a fatal. Partir de ahí, él no quiso, y creo que el otro día además se producen estas discusiones que de varias personas que lo hacen para ganar seguidores, para llamar la atención. Y vino Francisco Egas, dijo, en su momento hicimos la gestión, Felipe dijo, no, gracias, y ya, y se acabó. Es decir, y como dice Alfonso, y en el interín, todo el mundo aprovechó para maltratar a Felipe Caicedo innecesariamente. Él está tranquilo jugando en uno de los mejores equipos del mundo, sacándole brillo al banco de suplentes, pero sobre todo sacándole brillo a la fabulosa carrera que ha hecho, que debería hacernos sentir orgullosos a todos en el fútbol. Yo me atrevo, Julio, a agregar algo más. Acá un jugador dice, no quiero jugar en la selección, y estamos viendo algunos de los motivos. Y no vemos todos los otros. La catarata de insultos, la mayoría de ellos racistas, que ha tenido que soportar. Eso, en cambio, nos parece bueno. Así es el fútbol. Así que tiene que saber aguantar, pues. De eso se trata, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cómo así va a tener que aguantar una persona? Y si en algún momento... Además, ya sabemos cómo es el fútbol. Ni los jamases, ni los hasta siempre. Entonces, yo vuelvo a poner en contexto. Si Felipe Caicedo, en este equipo en el que cambie, por ejemplo, que cambie y desde julio empieza a hacer goles todos los fines de semana, en 3 meses... Yo digo que hay que convocarlo, que hay que volver a hablar con él si es que los otros goleadores siguen tan intermitentes. Ah, no, pero él dijo un día que no quería volver, pero a lo mejor ahora dice que sí quiere volver. Claro, ¿no? Alfonso, pero... ¿Alguien pero... le va a retirar, Pato, todos los insultos? Pero ahí estamos hablando de algo que es una... Es decir, que hoy por hoy no es cierto. Es decir, yo creo que la discusión sobre este tema, para mí es importante dejar claro que no es que solo renunció, sino que antes de eso lo echaron. Entonces, sí creo que eso matiza completamente el tema. Y después se hizo una gestión, no hubo acuerdo, y ya, y queda claro que hoy por hoy, además, como dice Alfonso, ni siquiera es la figura que era en la Lazio, ¿no? Que decían que era el mejor jugador número 12 de Italia. Sería fabuloso tener así un jugador en la selección, un número 12, lo que llegó en algún momento aquí a ser Juan Luis Anangonó en Liga, ¿no? Que jugaba 15, 20 minutos por partido y que siempre hacía gol y hacía goles en los últimos minutos. Bueno, eso fue Felipe en la Lazio. Supuestamente iba a tener el mismo rol en el Inter y eso no ha podido ser. Pero ahora, a partir de que no hay acuerdo, ya seguir discutiendo sobre el tema. Y uno además podría matizar los casos, ¿no? Es decir, claro, Felipe es el más notorio por todo lo que ha hecho, pero yo creo que con Cristian Ramírez pasó algo parecido. Él también se sintió maltratado, manoseado, y esto para mí empata con algo con lo que decía el Pato, pero con algo que ha dicho esta semana o trascendió que ha dicho esta semana el entrenador, esto de que no se encontró con nada, ¿no? Es decir, una de las principales herramientas que tienen los directores técnicos ahora, y esto además se usa en el fútbol, se usa en el deporte, se usa en los negocios, son los datos, ¿no? Es decir, tener información y tomar decisiones en base a esa información. Eso cada vez es más común. Esto forma parte de las decisiones que se toman para comprar jugadores, para venderlos, para hacerles un contrato a los jóvenes. Datos, ¿no? A partir de algunos estadísticos, pero otros son datos físicos, incluso datos de comportamiento, de hábitos. Y de nuevo, es decir, yo creo que esto le da más mérito
a esta clasificación, a este proceso, y es que este proceso fue construido desde cero, ¿no? Desde cero, porque el fracaso anterior, no solo fue el fracaso anterior, sino que pudo haber significado el fracaso también en esta eliminatoria, porque no se dejó absolutamente nada. Varios jugadores han sido víctimas de eso, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos dicho aquí los jugadores que debieron haber sido la base de este proceso, que son aquellos que empezaron en el proceso anterior y que debieron haber sido la base de este proceso, y que el proceso anterior los comió, algunos incluso les dañó las carreras? Y ahí podemos hablar de Arturo Mina, podemos hablar de Jefferson Orejuela, y hay seguramente tres o cuatro ejemplos más. Cristian Ramírez es otro. El proceso anterior se los comió. Ellos debían haber sido la base de esta selección. Esa era la lógica, así suele ser. Y aquí Gustavo Alfaro tuvo que empezar desde cero, y él por suerte se encontró con una camada de jugadores. Además, no por suerte, justamente eso es lo que no hay, porque no hay ni suerte en el proceso de formación de todos estos jugadores, ni es suerte el que Gustavo Alfaro haya tomado esas decisiones. Ahí está el mérito de lo que él hace y de lo que él ha hecho. Entonces, yo creo que cuando se habla de estos jugadores históricos que no están, también tiene que ver con eso. Se los comió el fracaso anterior. Qué duro esto, ¿no? Eso no nos había pasado. Ni siquiera en el 2010 nos pasó eso. Y algo hubo, pero en el 2010 además teníamos tan buen equipo que alcanzó con eso. Vino el profe Rueda se encontró con una base, encontró dos o tres jugadores que necesitaba, que fueron claves en el proceso, como Frickson Erazo, en la parte final Ener Valencia, y armó su equipo que nos llevó a Brasil. Esta vez hubo que empezar de cero, y como vemos, dejando mucho, mucho daño colateral en el camino, el proceso, el fracaso anterior. Ahí sí hay una gran responsabilidad, sí, de la administración anterior. Ya sabíamos, estaba en desbandada la federación, su presidente perseguido por la justicia, renunció, preso, los otros que no sabían qué pasaba y que decían que ellos no se enteraron de nada, de todo lo que vino pasando durante años en la federación, y que eso terminó produciendo un fracaso brutal alrededor de la selección que no sabía cómo ser manejada. Y por otro lado, una gran responsabilidad de ese cuerpo técnico que como queda claro, no dejó tampoco absolutamente nada después de su fracaso, ni siquiera un archivo de Excel para dejar datos de los jugadores convocados. Así que para mí todo tiene que ver, ¿no? Es decir, la discusión esta de los históricos y cómo se desgastaron tuvo que ver. Después, este proceso tampoco es que ha sido perfecto, es decir, ha cometido varios errores. Yo creo que, por ejemplo, Cristian Noboa tenía razón en el por qué él se quejaba. Lo que pasa es que Cristian se equivoca, porque él no tenía que haberse quejado públicamente. Un poco son las reglas de juego en el fútbol. O cuando él ya se quejó abiertamente o públicamente, él ya asumía que no iba a volver a ser convocado, porque se sintió maltratado también. Es decir, él me parece que tenía la razón. Además, lo que pasó en la cancha le dio la razón. Carlos Grueso se fue con COVID y de la nada, para jugar la segunda fase de la Copa América, lo trajeron de vuelta y lo pusieron titular. Y eso para citar uno de los ejemplos. Es decir, tampoco es que ha sido perfecto lo de Alfaro. Obviamente la clasificación, los resultados en general lo van a avalar, y eso tapa estas decisiones que ha ido tomando. Él también, me parece que uno de los temas es que ha ido aprendiendo a ser entrenador de selección. Él no, era un gran entrenador, y él no conocía el fútbol ecuatoriano y no
sabía cómo manejar una selección, y en algún momento me parece que abusó con determinadas convocatorias y cambiar demasiado las convocatorias. Creo que un tema que queda pendiente es que él no supo cómo usar a su favor la altura de Quito. Él siempre insistía en poner uno o dos jugadores de los que juegan aquí en Quito. En su momento lo puso a José Carabalí, en su momento lo puso a Yorkaev Reasco, y no fue demasiado consistente. Pero al final, repito, los resultados, primero fue entendiendo cómo era la cosa, y después los resultados lo han avalado. De eso se trata el fútbol también. Así que creo que valía la pena un poco profundizar alrededor de este tema de lo valioso que es lo que se está consiguiendo. Tiene este doble valor, ¿no? Porque no solo es la clasificación en sí mismo, sino de haber empezado de cero, haber construido esta clasificación, se produjo, a mi gusto, se produjo un milagro en esos primeros cuatro partidos, en esos partidos entre la segunda y la cuarta fecha, cuando ganamos tres partidos seguidos, y ahí sentamos los cimientos de esta clasificación. Es de análisis. ¿Qué pasó para que Ecuador haya podido marcar semejante diferencia? Además, con la cantidad de goles que marcó a Uruguay y a Colombia, ¿qué pasó para a partir de eso construir una clasificación e incluso superar algún mal momento, como la derrota con Perú aquí en Quito, o la derrota con Uruguay en Montevideo? ¿Debería haber muchos cambios o no? No. Es decir, y por eso mismo pensábamos, algún nombre que pudiera, no digamos sorprender, pero... Tal vez el regreso de Jeremy Sarmiento podría ser, aunque, bueno, está recuperado. No sé si por allí podría ser. Yo creo que con toda seguridad va a estar Jeremy Sarmiento. O sea, no tengo dudas de que va a ser convocado. Después de que esté para jugar es otro, claro, es otro tema, pero el técnico lo va a convocar. Es decir, él ya está para jugar. Ayer estuvo en la banca en un partido de la Premier League. El otro día jugó 45 minutos en la Sub-23. Entonces, él ya está para jugar. Y ahí sí se cumple esto de que él ha sido parte del proceso. Eso el técnico sí ha hecho en el pasado, de mantener jugadores y convocar jugadores que son parte del grupo. Lo hizo en algún momento con Sebastián Méndez, por ejemplo. Así que yo no tengo dudas de que Jeremy Sarmiento va a volver, y esa seguramente será una de las novedades de la lista. Creo que la lista en realidad, donde hay sorpresas, y esto cada vez es más notorio, es en los poquitos nombres del fútbol local, ¿no? Es decir, en la última lista, esos nombres del fútbol local eran, Janer Corozo, Michael Castellén, Hernán Galíndez, por ahí, digamos. Hernán Galíndez, él era. Yeah, pero digamos que él en cambio ya no es de los que entraba y salía de las convocatorias. Entonces, por ahí puede haber alguna. Ramírez, alguna el arquero sorpresa. Que decimos, él como tercer arquero, ahora que no está Pedro. Claro, él va a estar seguro. La vez pasada, incluso el técnico decidió convocar a cuatro arqueros. Cuatro. Ahora llamará, sí, a cuatro, o solo los tres, porque Pedro no va a estar. Incluso, y veamos si no está. Es decir, no sé para cuánto tiene Pedro Ortiz, seguramente no está para jugar, pero no deja de haber esta connotación de celebración también, que ojalá no esté demasiado enfocada la selección en eso, y veamos si es que no es convocado. Así que por ahí va la cosa. Yo no veo que vaya a haber alguna sorpresa entre los jugadores que no venían actuando. Me parece que ha sido bueno que Ángel Mena ya regrese. Me da la sensación de que no necesariamente está en su mejor momento Ángel Mena. Es decir, le ha costado un poco. El otro día falló un penal, inclusive, pero ya está jugando de nuevo. Hay otros que juegan a tiempo completo, que en estas 6-7 semanas desde la convocatoria anterior han jugado
6, 7, 8, 8 partidos y que son titulares inamovibles en sus equipos. Ahí está el caso de Félix Torres, por ejemplo, el mismo caso de Piero Hincapié, que juega permanentemente en su equipo en Alemania. Creo que hay dos casos de jugadores que en algún momento jugaban poco y empezaron a jugar más, ¿no? Me refiero al caso de Ángelo Preciado, por ejemplo, y al caso del mismo Carlos Grueso. Fue una lástima. Carlos Grueso ya había vuelto, ya había incluso recuperado su puesto de titular, y el partido de su equipo este fin de semana pasado se suspendió por un tema de COVID. Así que creo que en general son buenas noticias. Ener Valencia estaba golpeado, esperemos que ya esté recuperado para este fin de semana y que juegue antes de venir. Los chicos en los Estados Unidos, creo que ahí han seguido jugando los que siempre han jugado, es decir, Cifuentes, Diego Palacios también estaba golpeado, él no jugó este fin de semana, aunque entiendo que va a regresar. Ha sido muy bueno la llegada de Alan Franco al Charlotte, 3 partidos, presencia completa. Michael Estrada debutó con 2 goles, después, como digo, en el tercer partido ya no lo hicieron jugar de titular. Ojalá que vuelva este fin de semana. El que se ha quedado sin espacio ahí en Orlando es Sebastián Méndez, ¿no? Que hizo una gran Copa América y después ni en la selección ni en su club ha logrado asentarse. Gonzalo Plata, creo que a Gonzalo le pasó realmente factura el incidente que tuvo, y si bien la calidad está ahí, me parece que no ha terminado de tener un pasar exitoso por el Valladolid. Está jugando un partido sí, un partido no, y cuando ingresa juega 30, 35 minutos, pero asimismo cuando es titular lo sacan a los 10 minutos del segundo tiempo. Juega, y eso creo que es importante, pero no es la gran figura que esperaríamos que sea Gonzalo. Julio, y hay un nombre que me sigue dando vueltas. Yo digo, ¿por qué no lo tendremos en primera fila? Sobre todo ahora que discutíamos de Felipe Caicedo. Y es el de Jordi Caicedo. Si la cantidad de goles que hace Jordi en Bulgaria, de todos. Incluso modos, pretendido por otros equipos en Europa. Sí, claro, y ahorita ya con los rumores y todo por esos goles. Y sin embargo, en general en nuestra conversación, nunca está como debe ser titular, él debe jugar, él es el... Siempre hay como... ¿Qué mismo? Creo que hay dos cosas que le juegan en contra a Jordi Caicedo, y es que cuando ha entrado no necesariamente se ha destacado. Ha jugado poco, pero tuvo alguna ocasión incluso de ser titular. En ese partido contra Perú, por ejemplo, él fue titular y después entró en 2 o 3 partidos más. Y entonces, no, yo sé que no es fácil destacarse cuando a uno le dan pocos minutos, pero él no se ha destacado. Y luego creo y que además, no deja de haber... y así mismo es, ¿no? Y así mismo tiene un minuto y tiene que demostrar. Estoy de acuerdo. Entonces, esa creo que es la una razón. Y la otra razón, creo que a pesar de esta tonelada de goles que ha hecho, lleva 20 goles en la temporada en todas las competencias, ¿no? Es decir, entre el campeonato local, entre la Copa de Bulgaria y las competiciones europeas, lleva 20 goles Jordi Caicedo. Es fabuloso lo suyo. Es fabuloso en cuanto a números. Pero claro, creo que a pesar de que es de Europa, no deja de haber un poco de escepticismo sobre el real nivel del torneo de Bulgaria. Pero Julio, si fuera por eso, el Bulgaria frente a México, Bulgaria frente a la MLS, en el peor de los casos estarían mano a mano, pero los búlgaros han tenido y tienen jugadores regados en el mundo, su selección en algún momento también estaba ahí en la pelea. Es decir, el fútbol búlgaro parecido a los del otro lado de la cortina de hierro, que siempre han estado ahí en la pelea, como para no desecharlo. Pero sigo con este tema. No nos llega a parecer confiable. O sea, volvemos a pensar en esto del fútbol búlgaro para darle una razón. Y jamás decimos, pero juega en México o juega en la MLS. No, eso ya no decimos. Nos parece que es,
es mucho mejor o es mejor que estar jugando acá. Por eso para mí también tiene que ver la primera razón, el hecho de que cuando se lo ha visto tampoco ha terminado de destacarse. Pero es una posibilidad y él está ahí. Así que tal vez hay un tema, y es que lo que sí es cierto con Michael Estrada es que a mí lo que me gusta mucho de Michael Estrada es que es un gran jugador de fútbol. Es decir, además, para lo grandote que es si bien tiene otras características de las de Felipe Caicedo, siempre fue un gran jugador, muy, muy hábil con la pelota. Y cuando juega Michael Estrada, él le aporta mucho fútbol al equipo. El equipo ha jugado realmente bien con Michael Estrada. El problema es que, claro, tiene una camiseta tan pesada encima, la camiseta del centro delantero. Él no usa la 9, pero conceptualmente es la camiseta número 9. Y claro, marca pocos goles. Además, tiene este tema Michael Estrada, que es un jugador feo y tiende a desaparecer. Además, no necesariamente a desaparecer dentro de un partido, sino es como que desaparece por temporadas. Eso le ha pasado varias veces. Ya le pasó en algún momento en el Independiente, después se reinventó en el Macará, llegó al Toluca, empezó bien y volvió a desaparecer. Y en la selección ha pasado algo parecido. Es nuestro goleador y ha jugado a sí mismo varios partidos y ha pasado desapercibido. Pero en general, otros, incluso marcando y ganando la selección, ha tenido chances. Es decir, la selección ha generado posibilidades y él ha sido protagonista y le ha faltado esa definición. Que si llega a estar feliz con el arco y marca, no sé si todas, pero la mayoría, terminamos goleando también la mayoría de partidos. Tal vez eso es algo también con lo que nos quedamos, ¿no? Somos sumamente selectivos. No nos acordamos del golazo que hizo en Perú y que sirvió para el empate, que yo creo que es el de la casi de la clasificación. Y nos quedamos con los goles fallados en Chile, donde ganamos 2-0, por cierto. Pero si Michael Estrada estaba encendido, ganábamos 5-0. Entonces, digo que también somos selectivos, porque Michael finalmente ha hecho algunos goles importantes y es el goleador de la selección, que no es sencillo. Que les pregunten a los colombianos, con esto que tú decías, de tener 5 delanteros diferentes regados en Colombia, y que no pueden hacer un gol. No lo pueden hacer. Michael hace. Y no tenemos, tampoco es que nuestro equipo genera 15 posibilidades por partido, ¿no? Yo sigo pensando en eso a veces, y tal vez con Jordi nos pase algo parecido. Nosotros le vimos jugar, era un jugador más bien acá, cuando era joven, además, y era un poco chocador, embarrullado, es decir, desordenado, tal vez no era hábil con la pelota. Además, uno dice, uno de esos delanteros grandotes, chocadores. Tal vez, poco confiable y poco efectivo también, aquí. Bueno, por eso, pero... En el Nacional, en Católica, donde jugó. Hace años, Pato. Y entonces, ¿se da cuenta juzgar por eso a Jordi? Si estamos diciendo que lo de Felipe no cuenta lo que ya hizo, y estamos de acuerdo, no cuenta. Lo de Jordi sí cuenta, y por eso es que nos cuesta mencionarlo a él como centro delantero de la selección ecuatoriana, con la cantidad de goles que ha hecho. No debe haber ninguno, Julio, que haya hecho en el mismo tiempo que Jordi Caicedo, en este último tiempo, ese número de goles de todos los posibles delanteros ecuatorianos. Ah, no, obviamente que no. ¿No? Entonces, claro, ni siquiera aquí para decir, pero que se lleven al centro delantero del Delfín, que ya empezó a hacer un montón de goles. Entonces, es como complicado, y me quedo con lo que dice Julio, es cierto, y cuando entró le tocó además la difícil, jugar unos pocos minutos, dice el Pato, así mismo es, sí, así mismo es también. Bueno, a Michael Estrada le tocó también, le ha tocado hacer estas idas y vueltas, ¿no? Estar, no estar, estar, no estar. Es decir, hasta le ha sacado el técnico para que no juegue, después en cambio lo ha vuelto a poner, pero es lo más difícil, ¿no? Encontrar esa suerte de goleador. Y esta discusión, porque la discusión, creo que hay que alargarla desde el punto de vista de que ya empiezan las fechas. Tenemos estos dos partidos, no va a haber demasiados cambios, pero ya estamos pensando en el Mundial. El sorteo es el 1 de abril.
entre el 30 de mayo y el 14 de junio, en esas dos semanas, esas son las semanas del repechaje, ¿no es cierto, Julio? Que hay posibilidad de jugar 4 partidos en este periodo de 2 semanas. Así que uno supone que la selección ecuatoriana va a utilizar esas 4 fechas, ¿no es cierto? Para jugar 4 partidos diferentes. Entre el 19 y el 27 de septiembre habrá otras 2 fechas más. Es decir, 6 partidos amistosos en fechas FIFA oficiales podría jugar la selección. Y los clubes están en la obligación de ceder a sus jugadores, aunque acá se pudiera hacer un poco antes, según las negociaciones que se consigan, el 14 de noviembre, el 21 comienza el Mundial. O sea, una semana antes, recién los clubes pueden ceder a sus jugadores para que vayan a actuar en el Mundial. Por eso todas estas fechas, también digo yo ya, de armar el equipo para el Mundial. No solo está la base, uno diría que está el 70, tal vez el 80% del equipo. Hay que ver los lesionados, los que lleguen muy mal, o tal vez sin jugar absolutamente nada. No sé si eso los descalifica enseguida. Pero también los que pudieran aparecer por un muy buen momento en la última etapa, ¿no? De esto del Mundial. Eso pasa. Nos acordamos cuando de esto del Mundial, cuando pensamos en el 2006, esa imagen de una nota a Cristian Benítez, y que él no sabía si iba a ser convocado para el Mundial. Era el más chico de todos, recién estaba apareciendo en el Nacional. Y las imágenes de él en la concentración cuando le dicen, sí, te acaban de convocar para el Mundial. De alguna manera también era inesperado, ¿no? Y no estamos hablando de si lo merecía, no, seguramente que sí, sino cómo al final también terminan llegando algunos de los jugadores. Y hemos discutido de esas listas del Mundial, también con 2 o 3 jugadores que no, que hacían ahí, que para qué los llevaron, y en cambio nos quedamos lamentando por otros 2 o 3 que debieron haber estado, como en cualquier convocatoria. Creo que también es importante, ¿no? Ya no solo pensamos en esta convocatoria de la clasificación para los últimos 2 partidos, sino en la convocatoria más grande, la del sueño final, la del Mundial. Cada uno en nuestra cabeza ya podría tirar al menos 15 nombres que son infaltables en la selección mundialista. Pero creo que sería difícil atreverse a hacer ya la... Aquí hay un tema, y es que, claro, en las convocatorias, y esa es una de las razones, creo yo, por las que no termina de discutirse tanto, en las convocatorias llegan 26, 28, hasta 30 jugadores en algún momento se convocaron. Y claro, ya el rato del Mundial, primero tiene esta connotación de estar adentro. En principio solo llegan 23. Veamos si justamente a partir de lo que hablábamos el otro día, ¿no? De las reglas que cambiaron por la pandemia, de que siguen habilitados los cinco cambios. Si la lista tiene que ser obligatoriamente más grande, o puede ser más grande, si se pueden llevar 28 jugadores. Había esta regla que entiendo sigue en vigencia de que se tiene que dar una lista de 40 jugadores con X meses de anticipación, incluso para notificar a los clubes, y que después, varios días antes de que empiece el Mundial, ya se tiene que dar la lista de 23. Bueno, esa será una discusión para más adelante. Es como se dice a veces en el mundo de los negocios, eso es lo que se llama tener un problema feliz, ¿no? Tener que preocuparse de hacer la lista para ir al Mundial y dejar a algunos jugadores de afuera, bueno, es un problema, pero es feliz, porque significa que estaríamos en el Mundial. Claro, ahí hay otras elecciones que este problema desde ya no lo tienen, y otros que están a punto de no tenerlo. 9:55, hagamos una pausa. Seguimos con más. Hoy tenemos fútbol, ayer tuvimos fútbol, y se viene ya, entre otros partidos, el Superclásico Capitalino el fin de semana. En marzo, la tricolor confirma su Copa Mundialista en el año aniversario de la Red.
Paraguay y Argentina serán nuestros últimos y definitivos rivales para viajar a Qatar. Esta grande y joven Tri, que ya está en la antesala de su cuarta Copa del Mundo. ¡Taquito Michael! ¡Aquí está! Aspira a ser protagonista indiscutible. ¡Ahora sí, Gonzalo Descarrapado! La Tri cierra su sueño mundialista junto a la red. El fútbol como más nos gusta. Somos emoción. La red. 25 años, siempre. Comienza espacio publicitario. Ya volvemos. Para Ferretería Castillo Hermanos, hacer más fácil su trabajo es nuestra prioridad. Nuestra experiencia nos permite asesorarle y ofrecerle la más completa variedad de productos en el campo metalmecánico, automotriz, petrolero e industrial. Ferretería Castillo Hermanos. Asesoría e información personalizada llamando gratis al 1-800-CASTILLO. Ecuador, a un paso de Qatar. Ahora, tu sueño de ir al Mundial se hace realidad con Firentur, tu agencia de viajes. Nuestros paquetes incluyen hoteles y sistema todo incluido. Nuestra experiencia te brinda garantía y seguridad en tu viaje. Estamos en Quito, Avenida República del Salvador y Suecia, edificio Almirante Colón, planta baja. Teléfono 0999-777-567, www.firentur.com.es. Mamá entra a la cancha de supermercados aquí, le pasa el carrito de compras a papá. Él a su vez se lleva un 2x1, ella un 3x2. Se acercan a la zona de la Feria de la Frescura, pasan el medio campo y están frente al quincenazo. Hacen una gran jugada y aprovechan los mejores precios. Ahora van con los combos Yapas. ¡Sí, qué golazo! Ven a supermercados aquí y anota tu gol llevando las compras que tu equipo en casa necesita. La familia es un equipo que sabe que en supermercados aquí... Al rey de la pista no lo detiene ni un dolor de rodilla a la hora de bailar. Él cuenta con el alivio hasta por 12 horas de Apronax. Apronax alivia dolores fuertes. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Termina espacio publicitario. En la red. Las jornadas deportivas más emocionantes solo en la red. Arranca de local de KFC y sale volando. Adelanta un auto, adelanta otro, toma un desvío, llega a tu casa rapidísimo y ¡gol! ¡Tu pedido en 30 minutos! Ahora en KFC, tus pedidos a domicilio en 30 minutos o gratis. ¡Sí! ¡En 30 minutos o gratis! ¡Pide ya por KFC App! El sabor más original y rápido solo en KFC. ¡Uy! La Chato Leí necesita una victoria en el Hernando Siles de La Paz. El equipo camarata debe reencontrarse con su fútbol y ante el Tigre boliviano tener un partido perfecto para clasificar a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Cero Católica, cero The Strongest en Copa Libertadores. La revancha será en La Paz la próxima semana. El 0-0 en la ida deja la llave abierta y es el momento de que los de experiencia aparezcan en un duelo de pronóstico reservado. El balón al fondo de las redes. Ismael, el príncipe del gol. Díaz en el Hernando Siles de La Paz. The Strongest Universidad Católica. Vivamos las emociones de la copa más bonita de todas con el estilo inconfundible de los periodistas de la red. 102.1. Con el auspicio de Nueva Discover Barcelona. Pídela ya en discover.es y disfruta de beneficios monumentales. Porque ahora todo el deporte lo encuentras en maratón.com.es. La familia es un equipo que sabe que en supermercados aquí ahora más vive mejor. El
campeonato más apasionante del Ecuador se llama Liga Pro Betcris. Liga Pro Betcris, jugamos todos. Jornadas deportivas se transmite en vivo a través de Radio Room. Diez de la mañana con un minuto. Volvamos al tema de nuestro fútbol, de lo de ayer, de lo que hablábamos del equipo de Liga. Ayer, no sé si usar la palabra se complicó al final, si llegó a ser tanto así, pero al menos se desdibujó en algo la clasificación. Sí, porque en realidad complicarse, Liga tenía que recibir 2 goles más para ir a penales. Y 3 goles más para eliminarse. Entonces, Pato, en realidad... faltaban 5, y si Liga recibía ese gol, dígame si eso no hubiera sido ya complicarse. Eso hubiera sido ya... Y el, sí, por eso digo, a lo mejor estuvo a punto de complicarse, pero no terminó complicándose. O sea, no, pero por eso le digo, pero quedó esta sensación, ¿no? No, eso sí. Porque los hinchas, usted me sabe decir a mí, cuando hemos hablado de otros partidos, abrazados y cantando no salieron. Ayer, ¿no es cierto? Más bien, ya hubo un rato en que el hincha estaba... Sí, estaba un poco molesto, porque sobre todo después de los cambios del equipo, yo creo que esa es la palabra, se desdibujó, se... Pero no sé si fue por los cambios, porque ya no estaba el equipo bien. No fue como el otro día, ¿se acuerda? Que comenzó el segundo tiempo, después de que había hecho el gol, y en cambio fue una tromba y logró el segundo, y pudieron haber marcado. Hicieron los cambios en Ambato y siguieron, porque fue hasta la media hora cuando de repente hubo el penal. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo creo que también aquí se mezclan algunas cosas. Primero, usted en el primer tiempo ya consiguió aumentar la ventaja. Estaba 3-0 la serie estaba liquidada. O sea, el Mushurruna ayer demostró que no es un equipo poderoso, ¿no es cierto? Que es un equipo que va a pelear, que puede tal vez pensar en una clasificación internacional, pero no es de los que va a pelear arriba, al menos por ahora, ¿no es cierto? Entonces usted estaba 3-0. Luego, la serie estaba prácticamente definida, decíamos. Entonces usted, automáticamente Alfonso sabe que no es lo mismo estar 1-0, o perdiendo, o empatando y necesitar ese gol para que estar 3-0, tranquilo, fresco. El sábado juega con Aucas. Pero también inmediatamente usted mete segunda y dice, bueno, listo, ahora sí vamos a velocidad crucero. No es necesario sacarnos del aire ni exponernos, porque esto sigue. Se golpeó. Entonces, Zahid Romero, a propósito de esto de sacarse el aire, solo le interrumpo por eso, y lo que tiene es un fuerte golpe, nada más. Ah, ya, qué bueno. Entonces, ya ve, por ejemplo, exponerse una lesión en un partido, en una serie que está liquidada. Pero no, es que esa es la sensación que en algún momento empezó a haber. Porque, repito, el Mushurruna iba. De tanto ir, ya hizo un gol. Y seguía yendo. Además, ya le había pasado en Ambato. Sí, le vuelvo a decir, se imagina usted al minuto 40, otro resbalón en el área, un penal o algo parecido. Se pone la cosa 2-1 abajo, 3-2 en el global. Y no le quiero decir cómo iban a ser esos últimos minutos en la cancha de Liga, con todos desesperados y asustados. Entonces, creo que tal vez ni siquiera fue ya velocidad de crucero. Fue una velocidad donde todos se bajaron a tratar de empujar un poco en la parte final, ya porque ya no se movía. Sí, o sea, le faltó a Liga un poquito más de, no sé si decir picardía, experiencia, ¿qué será? Para cerrar la serie como se debió haber cerrado, es decir, cerrar la Flanford, ¿no? Listo, hasta aquí llegamos. No pasamos sustos, si es que hay chance de hacer algo más mejor, pero si no, quedarnos quietos. Ahora, pero claro, pero ahí, ¿qué hubiera preferido el hincha? Porque, de todas maneras, los cambios no fueron para hacer esto que usted dice. No, ayer Liga refrescó, digamos. En Ambato, frente al técnico, ahí sí hizo eso, cuando lo metió a Franklin Guerra. Ya, ahora sí, Franklin Guerra, y a meternos en el área y a sacar todas. Es decir, eso fue diferente. Ayer, en cambio, no. Movió jugadores. Además, cansados los unos y para descansar, además, porque, de todas maneras, la sensación de que estaba liquidado, estaba.
Por eso también los cambios, y uno por uno, y ya. Otros se quedaron, ¿no? Porque uno de los que se quedó fue Joao Ortiz, por ejemplo. Él se quedó en la cancha, aguantando. Tuvieron que cambiar el zaguero central, pero por golpe. Y se quedó Franklin Guerra. Más bien, movieron mucho más los de adelante. Y estos no lograban tener, porque hubo varias sensaciones de contragolpes, y el que peor resolvió, no sé si casi todas las pocas situaciones de ataque en contragolpe, fue el sorprendentemente bajo Nilson Angulo, ¿no? El de ayer fue otra vez llamada de atención. ¿Sabe lo que va pasando con los jugadores? Que se empiezan a volver poco confiables. Porque usted cuando hace un cambio y va a entrar Alvarado, por ejemplo, cuando estaba de suplente, eso, levantaba a la gente y viene Tomás Molina. En principio, incluso era más ilusión que certeza. Con lo que vienen haciendo ahora es una certeza. Pero cuando Nilson Angulo ahora se acerca a la línea para el reemplazo, usted ya no logra percibir que eso, vamos, ahí va. Yo no sé qué pasó con él. Tal vez, tal vez este es el momento, ¿no? En el que los chicos tienen que hacer clic, porque no todos logran sostener niveles. Sí, pero yo sí estoy de acuerdo con Lucho cuando da la sensación de que Nilson Angulo como que se acomodó un poquito y está un poquito sobradín, medio displicente, o sea, como que ya le alcanzó para llegar y entonces el tiquitiqui. Pero no sé si yo en cambio vea cómo son dos lecturas diferentes. Yo en cambio no me atrevería a hablar de displicencia. Pero más bien, me parece que está en uno de esos momentos en donde quiere demostrar, tiene que demostrar, y toma muy malas decisiones. Porque él entiende que para demostrar hay que eludirse a todo el equipo rival y pisarla. Y eso sería válido cuando es productivo. Es decir, usted la pisa y la toca bien y se la devuelven y avanza. Usted dice, qué bien el tiki-tiki al que usted hace referencia. Cuando el tiki-tiki es chocar y perder y termina en ataque del rival, ahí en cambio le damos estas otras sí cosas. O sea, pero qué será, ¿no? Además es un muchacho muy joven, le llegó el éxito pronto, pero vemos cómo puede ser muy efímero también. De ser la gran figura del año anterior, de la gran revelación, a pasar a ser un jugador que ya no es titular, que ya no se lo, que poco a poco va perdiendo espacio, incluso ya la gente ya no es que pide, bueno, ahí está Nilson Angulo, que entre. Luego también Jefferson Arce entró muy parecido a Nilson Angulo y Michael Hoyos igual o peor. Entonces los tres que entraron en la segunda parte, bueno, y Escoto, usted dice que entró más o menos a cumplir, y la verdad es que ayer Escoto entró y no sé si aportó demasiado. Incluso tuvo un par de pérdidas peligrosas ahí y en también su salida. Un par de remates al arco. Una de esas pérdidas peligrosas fue por culpa de Nilson Angulo, como decía Lucho Quiroz, que pió. No, pero la primera que tocó Escoto, bien pegadito a la banda izquierda frente a la banca, esa, la perdió y... Esa fue una que se generó por un error de Angulo y todos terminaron entregando mala pelota en nuestra serie de... Por eso yo digo que, claro, uno puede ver esta parte. Por ejemplo, lo de Franklin Guerra en el gol. Uno podría ver solo lo que pasó con Franklin Guerra y decir, el gol se lo comió Franklin Guerra. Sí, bueno, y la verdad es que sí sería así, porque pero le ponen el cuerpo y se lo llevan. Un poquito. No, porque se ve que no le entregan bien, es decir, lo complican. Entonces ahí ya hay, más allá del error propio, en el caso de Escoto, el error propio, hay un error compartido. Con bueno, entonces, por eso de acuerdo, que, pero tampoco logra marcar diferencia. Cosa finita, o sea, lo que deberíamos ver con todos, pues, y claro. No vemos con todos. Pero Alfonso, lo que pasa es que más allá de una acción particular, de que Escoto tiene una pelota para pegar y rematar y romper el arco y la manda al marcador, porque está sin confianza Escoto. O sea, yo le veo a Escoto y está cada vez cada vez le veo peor. Me parece que lo mismo que Angulo, ¿no le parece que es lo mismo? Él también quiere hacer lo mismo que Angulo. Seguramente. O sea, quiere meter el gol y no sé si dedicar a la tribuna, uno siempre piensa que ¿qué haría Escoto si llega a hacer un gol en cualquier circunstancia? ¿Hace callar a la tribuna o más bien hace un gesto de abracémonos y vamos para adelante, ¿no es cierto? Claro, pero en cualquier caso, Alfonso, lo que sí pasa es que no logra marcar diferencia y entonces
está, ha perdido también espacio. Y como bien decía Luis de ayer, ayer Ortiz hizo un partido mucho más cercano a lo que seguramente va a ser Ortiz en liga, porque yo, siendo que lo vi muy bien a Ortiz ayer, de todas maneras uno se ilusiona y dice, y está recién, y recién ha jugado 200 minutos en el año, pero, 150 minutos en el año. Pero largamente, es decir, largamente, después de lo que ya Ortiz ayer, además uno dice eso, el jugador que era figura en equipo chico, usted suele tener este discurso, y que ahora tiene que ser figura en equipo grande y lograr trasladar. Ayer Ortiz hizo un montón de cosas que nos hace pensar que eso es posible. ¿Qué es lo que decíamos ayer? Le hacen falta más minutos, va creciendo poco a poco, qué bueno que le vaya, incluso desde ese punto de vista, qué bueno que el técnico le vaya cuidando. No sé si esa es la intención de Marino o no, tal vez ni siquiera ha pensado en eso, pero yo en cambio pensaba, sí, va jugando cada vez más así, no le sorprende salir al estadio y tiene que ser desde el primero. Miren cómo lo que les ha costado a todos los que salieron desde el principio, porque la gente quiere que esto se haya. Y ayer, en cambio, hace un partido realmente importante, es decir, bien, y estoy de acuerdo con usted, a lo mejor todavía tiene mucho más que entregar. Si llega a encontrar gol, bueno, ya. Es decir, un gol como el Pato Urrutia, digamos, ¿no? Es decir, no como centro delantero. Ah, y a propósito, ¿se fijaron cómo juega Liga en el medio campo? Y no es muy claro, ¿no? Es decir, hay momentos en donde Ortiz aparecía al lado de Piovi y otro momento donde aparecía haciendo un triángulo con González y González jugaba como alero también, es decir. Sí, pero usted ve la idea y es uno, el volante, el que siempre está delante de la línea de tres, de la línea de cuatro es Piovi. Y es cierto, o González, Ortiz, a veces incluso los dos se cierran un poquito, y entonces ya es un tema cuando Liga no tiene el balón, pero cuando Liga tiene el balón, es Piovi el que se queda y se van los dos, se van González y Ortiz. Usted los ve y lo que pasa con González ayer con Alvarado también es que les vimos intercambiar puestos, ¿se fijaron? A veces Alvarado venía por el centro, o sea, como interno, y a veces era González el que iba por adentro, y cuando era al revés, Alvarado sí tiene más desborde que González, ¿no? González no es un desbordador, eso me parece que queda muy claro. No es un hombre de desborde, es un hombre de mucha técnica, pero no para desbordar. Pero Alvarado tiene este desborde, pero no necesariamente para desbordar pegado a la línea. Lo que hace es mucha diagonal permanentemente, incluso las devoluciones terminan con él metiéndose por el medio. Es decir, creo que hay mucha movilidad ahí. A mí me cuesta encontrarles, porque también, por ejemplo, González apareció mucho como media punta, como lanzador. Es decir, me parece que ayer tenía más libertad que cuando él tiene que jugar un poco más retrasado. Pero otra vez, todo esto además tiene que ver con seguramente varios partidos que sigan jugando, encontrando las posiciones. Ortiz, que lo hablábamos ayer con el Pichón y con el Pato Granja, no parece tener una posición fija tampoco, ¿no? Es decir, puede aparecer, como yo le digo, al lado de Piovi y en algún momento aparecen los dos volantes centrales y después aparecer en el área, efectivamente, moviéndose un poco más por izquierda, sin problema en moverse por derecha. Veamos, ¿no? Aquí empezamos a hablar de estos jugadores completos, que son los que, sí, claro, que uno siempre quiere ver, y hay que ver cómo van evolucionando, ¿no? Si se convierten en eso. Ya comienzan a haber más certezas en Liga. Entonces, por ejemplo, dice Falcón es una certeza, y uno se pone a pensar, ¿y cuando regrese Gavarini, será que el profesor tiene un problema? Y me recuerdo la última etapa de Gavarini y esto que hemos visto de Falcón. Y, a ver, sí es cierto, voy a ser bien puntual en la comparación, ¿no? Este momento Falcón es lo único que le hemos visto a Falcón, así que no sabemos si es que mañana más tardecito tendrá un declive o incluso un pico más alto. Pero lo que hemos visto de Falcón, uno dice, qué buen arquero se trajo Liga. Ahí uno tendría que estar tranquilo. Y recuerda la última parte de Gavarini y dice, acuérdense que Gavarini, siendo un arquerazo, dejaba eventualmente una que otra duda. Una que otra, o sea, al nivel de Gavarini, ¿no? Porque claro, si usted le compara a Gavarini con otros arqueros, diría, pero Chuzo, pero Gavarini mil veces. Sí, no, pero yo me refiero a ese Gavarini grande, ya tenía una que otra duda. Entonces dice, arquero, por arquero no falta. Pero Pato, al mismo tiempo, tengo que cerrar esto, porque ¿cuándo vuelve Gavarini?
¿Junio, tal vez? A medio año, sí. Bueno, hasta eso primero va a correr mucha agua bajo el puente. Y sobre todo, Falcón tendrá que enfrentar los bravos partidos, ¿no? Porque ahora estamos hablando de recién el comienzo del campeonato y está muy bien. De acuerdo. Bien. Pero ya le va a tocar jugar con Independiente, con Barcelona, con el Emelec y en momentos mucho más calientes. Y en la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Claro. Ahí en cambio Gavarini, con su experiencia y su muy buen, y con su talento y con todo lo que es Gavarini, siempre, no sé si siempre, pero brilló muchas veces, ¿cierto? Y fue un hombre muy importante en esta parte de la historia de la Liga Deportiva Universitaria. Pero bueno, digamos que por ahora, arquero, sí, no hay lío. Está muy bien, sí, claro. Los dos centrales me parece que está, salvo que después del técnico en su gusto particular por el Cunti Caicedo, después decide ponerlo al Cunti, pero yo creo que esa pareja central es la que debe seguir jugando. Pero o sea, la misma consideración, Pato, si el Franklin Guerra de todos los partidos es el de ayer, es indiscutido. El rato que el Franklin Guerra sea el de pretemporada o el de el año anterior, entonces esta discusión queda abierta, porque ahí sí. Pero yo le decía a Franklin Guerra, faltaba dejarle que se asiente un ratito, darle un par de partidos. No, es que el año pasado le esperaron mucho que se asiente un ratito y nunca se asentó hasta que perdió el puesto, pero porque era fatal lo de él, era fatal. Y además acuérdese que a veces, claro, tienen ahorros, entonces un error, bueno, pero es Franklin Guerra. Dos errores, uy, Franklin, bueno, pero es 3, 4, 5, ¿qué hace? Jugando. Así funciona con todos, ¿no es cierto? Y fue muy notorio. Y hemos dicho que seguramente la gran causa de eso fueron sus lesiones. Que ese es el otro tema que, a todo le tengo que decir, está también en el tapete. Ya no se lesiona más, no va a tener estos problemas que han sido bravos para él. Y ahí hasta pierde el puesto, por eso. Esto que usted dice es este momento y ojalá que se estire y que dure hasta el final. Pero nada se puede afirmar. La Guerra de ayer, impecable y le da gran seguridad. Además, creo que eso le sirve mucho al chico Romero, ¿no? Que a veces se le van los decibeles, ¿no? A veces se emociona mucho. Es realmente interesante este chico porque se va con todo y eso contagia. Pero uno tiene que saber hasta dónde, ¿no? Ey, ya, tranquilo, pararse bien otra vez. Y eso creo que le puede ayudar a Frank. Pero entonces, los dos ahí. Los laterales creo que todavía está en veremos. El Chavo Cruz en su nivel, en un nivel un poco más bajo del mejor Chavo Cruz que vimos en algún momento, pero que tampoco es que llegó a ser un destacadísimo. Siempre de cumplidor a un poquito más del Chavo. Hoy digamos que en cumplidor. Ahí habría que ver si en algún momento la gran esperanza de Lucho Quiroz, ¿cómo se llama, Luchito? Lateral por izquierdo, que usted quiere que juegue. Sí, ¿Quiñones es? No me acuerdo. Quiñones. Sí. Que en algún momento juegue. Pero no le menciona a él porque, ¿sabe lo que pasa? Que si menciona a él va a tener que mencionar a otros 15 juveniles que tienen gran futuro y por ahora es él o Ayala, ¿no es cierto? Hasta que se demuestre lo contrario. Y no parece que en el futuro próximo, cercano, este chico tenga realmente chance. Cerramos la defensa con un Andrés López, que ayer tuvo uno que otro chispazo, eso de todas maneras creo que fue un upgrade, ¿no es cierto? O sea, levantó un poquito, pero sí, mejor. Un problema, Andrés López, que tiene que compararse con él mismo, no con nadie. Exactamente. Más. Entonces, este Andrés López está lejísimos del Andrés López. Que sí. Sueñan todos, ¿no? El mejor. Claro, porque además ese es el Andrés López que contrató Liga. O sea, el que uno sueña, por supuesto. Claro, y además él tiene las condiciones, por ejemplo, por condición física no le basta, porque usted vio ahí el Andrés López 90 minutos de banda a banda, ¿no? O de fondo de cancha a fondo de cancha, de la una a la propia a la rival. ¿Cómo encontrar tiene precisión? ¿Cómo encontrar eso justo? Un poco de desborde también. El encontrar también sus la magia con sus compañeros para que a él le encuentren en buena posición para que pueda desbordar o en buena posición a él para que él pueda definir. Porque acuérdense que el Pollo López, entre otras cosas, en Católica se destacó por hacer muchos goles y muchas asistencias. Entonces, por ejemplo, todavía no le vemos al equipo jugando, entre comillas, jugando para López en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto. O sea, todavía no le vemos. Pero ayer, por ejemplo, se movieron mucho por ahí. Y a Andrés le sigue faltando eso, le sigue faltando precisión, explosión, yo diría, si de eso
de repente en el 1-1, no todas, pero ganar alguna, no frenarse y tirarla para atrás. Otra vez, no es el Andrés López que seguramente todavía Liga espera, por ahora cumplido, porque ayer no hizo pero, un partido, ni mucho menos. Igual que Muñoz, por ejemplo, muy participativo en el juego del equipo, y en ese toque que intentaba Liga hacer rápido y que por momentos era vertical incluso, también participa, porque sabe con la pelota, entonces se comienza a juntarse fácil y rápidamente con quienes también saben mucho fútbol, como González, el mismo Muñoz, a veces también por ahí apareció Alvarado, pero con, después con está Piovi. Lo individual, Pato, lo individual, porque usted ya menciona a todos y finalmente los que se rodea, además usted destaca que lo de Muñoz fue un poco mejor, lo de González fue bueno, Ortiz algún rato se juntó por ahí y lo de Piovi ni hablar. Ajá. Entonces ya falta lo de uno, pues, o sea, ya falta. Claro, pero mira, Alfonso, que esto es un upgrade, como usted dijo hace un rato. O sea, ya usted está hablando de un equipo en el cual la base, el rendimiento promedio subió, donde usted ya no, ayer, por ejemplo, hubo un pico bajo, no en comparación al resto, sino en comparación, o sea, un pico bajo en general. Podemos decir que algún jugador no estuvo bien, que estuvo mal. Uno diría a lo mejor que no estuvo destacado. Muñoz. O sea, el segundo tiempo me parece que en general bajó el equipo, se asentó demasiado. Y con los cambios tal vez eso se hizo más notorio. ¿Quién estuvo mal? Nilson Angulo, Jefferson Arce. Ellos entraron decididamente mal. Tiene razón. Pensemos en el primer tiempo, que yo creo que ese es como el parámetro. Tiempo. El sí. Parámetro de comparación, porque ese primer tiempo es lo que seguramente se aspira. Y a partir desde ahí, digamos. El que no tuvo tanta presencia, tal vez no por culpa de él, sino por quienes lo rodearon, fue Tomás Molina. Él, por ejemplo, tuvo poca participación, ¿no? Hizo un par de cosas interesantes, pero no mucho más, claro. Tomando en cuenta que lo interesante y lo importante de él es la red, ¿no es cierto? Entonces, cuando él aparece haciendo goles, chao. Y aparece en la jugada de gol. Si ha tocado, si ha bajado y no sé qué. Pero tal vez él no tuvo precisamente por esto falta de... Pero aparece en el gol y... Hagamos una pausa. Y aparece siempre jugando con el resto. Vamos a la pausa. 10 y 23. En marzo, la tricolor confirma su Copa Mundialista. En el año aniversario de la red. Paraguay y Argentina serán nuestros últimos y definitivos rivales para viajar a Qatar. Esta grande y joven Tri, que ya está en la antesala de su cuarta Copa del Mundo. ¡Taquito Michael! ¡Aquí está! Aspira a ser protagonista indiscutible. ¡Ahora sí, Gonzalo Descarrapado! La Tri cierra su sueño mundialista junto a la red. El fútbol como más nos gusta. Somos emoción. La red. 25 años, siempre. Si tú estás escuchando este mensaje, también lo hacen 1,5 millones de personas en 750 mil vehículos que en este momento circulan por la ciudad de Quito. Anuncia en radio. La radio vende. Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League, y Banco Guayaquil te dan la oportunidad de viajar a la final de la UEFA Champions League utilizando tu Mastercard Debit. Regístrate en viajalafinal.com y por cada compra que realices con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil, acumulas oportunidades para ganar un viaje para dos personas a la final de la UEFA Champions League. Son 5 ganadores. Si aún no tienes tu tarjeta, abre una cuenta en bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil, primero tú. Entradas son cortesía de Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2022. Termina espacio publicitario. En la red. El fútbol como más nos gusta. Por el Cardi. Le informa la hora. 10 horas, 24 minutos. Tener pura actitud es disfrutar de una buena comida sin que te importen las calorías. Tener pura actitud es buscar comodidad ante todo para que nada te detenga.
Tener pura actitud es escoger lo que realmente va con tu estilo de vida, marcando tu propia tendencia. Si tienes pura actitud, eres de los nuestros. Ven a Mall El Jardín. Explota tu propio estilo con marcas únicas y exclusivas como tú. Vive experiencias y disfruta la vida. ¡Te esperamos! Mall El Jardín. La red, atrapados por el fútbol. Este programa es transmitido en Internet gracias a la tecnología de .NET. En Internet, ni punto de comparación. Llámenos al 2989-900. Diez y 26, nos vamos a quedar cortos, Pato, así que seguramente mañana la continuamos ya en previa de el Liga Aucas del sábado. Hoy juega el Trencito, en cambio. ¿Será que lo pone al Sugaray desde el vamos o lo tiene ahí, lo cuida? Porque él recién empezó a entrenar. Uno dice, no, pero ya está entrenando, ya está bien de la lesión. Sí, pero estuvo parado. Y cuando uno tiene una lesión muscular, parado es parado. Además, no puedo contar con José Carabalí. Y con el arquero Cuero. Entonces, Karen de Carvalho, yo creo que el reemplazante original es Lyon Lohr, pero ojalá que sea un Lyon Lohr más parecido a lo que le vimos en algún momento en los partidos amistosos, que a los que jugó los últimos dos partidos oficiales, tanto el de Copa como el de Campeonato, donde no logró ser incisivo. Y luego, bueno, con espacios, vamos a ver al Príncipe Díaz, a Chalá y al mismo Cristian Martínez Borja. Ver cómo se mueven de mitad de cancha hacia adelante. Ojalá la Católica tenga un buen partido. Va a ser baja grave la de Carvalí, porque acuérdense que con el Bolívar en La Paz mismo, la gran figura fue José Carvalí. Así que, pero bueno, con espacio seguramente la Chato Leí va a tener otro rendimiento. El otro día el Stranger se encerró tanto que terminó sacando un empate colgado del poste. Pero me pregunto, en La Paz, aunque no es un equipo ofensivo el de Strongets, ¿va a tener un rendimiento similar tomando en cuenta que necesita ganar para clasificar, ¿no? Cualquier otro necesita ganar con el 0-0 y con cualquier empate si llegan a penales. Yo creo que de todas maneras el hecho de que el de Stronges no va a poder jugar ni va a querer jugar como jugó aquí, eso sí juega a favor de la Católica, aunque sea un de Stronges más agresivo y por supuesto peligroso. Pero tiene que salir a jugar. Ahí, como siempre, este es el tema de casi todos los partidos, aguantar la primera oleada, ir parándose bien en la cancha, pasar los nervios, por ejemplo, de Lyon Lohr, y después de empezar a jugar con espacios a lo que mejor sabe la Universidad Católica. Díaz por el un lado, Walter Chalá por el otro, el chico Zamora, que es otro jugador rápido en la mitad de la cancha, el termómetro, el equilibrio de Facundo y por supuesto la seguridad de Kevin Minda. Los defensas por ahora y al menos al comenzar tendrán que ser defensas, que no sea Tolondre, Anangonó, este chico que es buen jugador, que es fuerte, que es rápido, pero que le traicionan, no sé si decir sus nervios o sus ganas, pero juega muy al límite, debe tener cuidado. Además, no sirve un defensa que a los 15 minutos ya tiene una amarilla. No, él creería yo que tiene todavía en la cabeza eso de ablandar. Hay que ablandar. Pero si usted se fija, Alfonso, Anangonó no es un tipo que sale expulsado. Es brusco, es recio, sí, pero no es que es un tipo violento. Está al límite, Pato, permanentemente. Le hemos visto hacer un par de cosas innecesarias. El otro día la sacó barata en Bolivia mismo. Si el árbitro estaba sí, un poco pero no, más pero yo que me diría que sí, que puede ser una de sus características, pero no tan extremo. Vamos a ver, a lo mejor comenzó medio sobre revolucionado el año, pero Anangonó sí es cierto que es fuerte, es vehemente, pero no tiene antecedentes de lo que sí se le ha visto, es cierto. Al principio de este año que ha sido un poquito más brusco. Sí, bueno, luego, tal vez sea innecesario referirse demasiado, esperar que haga un buen partido. Los defensas tienen que hacer eso, un partido de cero errores. Juber y Roxon, ¿no? Ya vuelve Juber Mosquera, acuérdese que el campeonato no puede jugar. Roxon Mosquera sí. Pero mejor para Juber que no juegue tanto. Mentiría. ¿No es cierto? Que no juegue sí, tanto. Sí, sí, bueno, por finalmente. Y después en la mitad de la cancha lo que tiene la Católica es a un Kevin Minda que es
yo no sé si decir lo mejor que tiene la Católica, porque hay otros que están haciendo también muy buen trabajo, pero qué bien que anda Kevin Minda. Sí. El otro día jugó hasta de 10 ya, o sea, con el Strongest metido en el semicírculo armando, porque el equipo no necesitaba, y como tiene buena técnica, lo hacía. Facundo, y después Santiago Zamora, supongo, porque William Ceballos sí. termina, sigue confirmando, al menos me sigue confirmando a mí, que es un jugador que es totalmente, o muy poco confiable, muy poco confiable. Uno nunca va a saber qué tiene con Ceballos. Pero ya ve, usted habla de, tal vez ahí estamos demasiado metidos en algún jugador. Usted habla demasiado de Ceballos, yo hablo demasiado de Anango, ¿no? Tal vez deberíamos los dos aflojar y esperar que hagan un buen partido. El otro día no estuvo bien Ceballos, en cambio, y eso se lo doy, no estuvo bien. Cometió un grave error en el segundo gol y en general él, que además en un equipo lleno de chicos, él era el responsable, ¿no es cierto?, de llevar al equipo, de sostenerlo, y le costó muchísimo. Pues bueno, que William tenga hoy su revancha, si es que juega, aunque en principio me parece que el titular es Zamora. Es decir, el equipo es, salvo los dos lesionados, porque si estuviera el Sugaray, ¿cómo jugaría la Católica? Digamos. Tal vez no jugaría Chalá. Y ahí y no, Díaz como y Martínez Borja. Que juegue Díaz de 9 y Chalá por izquierda. Déjele bonitamente estar Díaz ahí por izquierda. Pero es que el que no está bonitamente es Martínez Borja. Él es el que no está bonitamente. No, sí, es cierto. Y Rodrigo Rivas, cuando entra, tiene otras características. No, bueno, pero él es va más o menos por ahí. Segundo de a bordo, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí. Pero si es que Díaz llega a ser centro delantero y Chalá juega por izquierda y Alzugaray por derecha, tal vez Rivas llega a ser el tercero en Discord. Veamos. Creo que esto, en principio, es un partido que lo tienen que aguantar mucho más los de medio campo hacia atrás y después ver qué es lo que pueden hacer los rápidos. En este momento es penales, así que el empate significa cobrar penales. Yo le tengo fe a la Católica. De visitantes ha lucido mejor que de local en los últimos tiempos. No, y no me refiero a este año, porque este año es muy poco para comparar, pero en general, Universidad Católica de visitante, justamente alrededor de las exigencias del equipo local, logra hacer partidos más productivos para su propio fútbol. Así que vamos a ver si es que el The Strongest de La Paz juega como equipo atigrado y no como equipo gatito, tal vez. Así va a jugar, pues más bien, Pato, está claro que así va a jugar. Es decir, ¿cómo? Acá, ¿Como gato o como tigre? Como atigrado y allá, acuérdese que volvió de una derrota dura en Uruguay 2-0 y le dio la vuelta y le ganó 3-2. No fue un equipo arrasador. Fue tal vez arrasadora en los primeros minutos, ya ganaba 2-0. Y ahí se frenó y los uruguayos mejoraron y empezaron a atacar. Pero después incluso encontró de regalo el tercer gol. Pero no es que lo arrasó después al equipo uruguayo, es decir, hizo lo que tenía que hacer al principio. Eso es lo que hay que ver. ¿Cuál será la actitud? ¿Arrasar desde el principio? ¿Esperar, controlar, ver lo suyo, no arriesgar tampoco? Además, si es cierto que el técnico Arias es, ¿no?, del The Strongest, ha estado estudiando a la Universidad Católica, sabe cómo juega Díaz. De visitante. Díaz. El técnico Díaz. Ya, no, Pato. Y entonces... No, ni siquiera de la familia. Él no es de la familia. Ya. Él sí no. Él sí no. Ismael Díaz sí. Cameron Díaz también. Ya. Este es de la familia de Damián, entonces. Claro, sí. Es de la parte oscura. No. Bruno Díaz también es parte de mi familia. Él migró hace tiempos a Ciudad Gótica. Finalmente, uno termina diciendo que un poco vamos a ver cuánto este show y este cuento que armamos alrededor del fútbol es cierto, y esto del estudio, estudié clarito lo que tenían que hacer. Tanto estudió que cambió cuando le echaron a un jugador y se encerró y se tiraba al piso, y bueno, hizo todo lo que hacen los equipos. ¿Será que la Católica en algún momento hoy tiene que hacer lo mismo, quemar tiempo, tirarse al piso, aguantar? Ya veremos. No, ojalá que no. Y de todas maneras, lo que sí habría que decir es que, porque me preguntaba hinchas de Católica, oye, ¿cómo lo ves el partido? Con ilusión, veámosle con ilusión, porque si no, entonces ya vengámoslo con pesimismo y de una vez ya mejor no veamos, porque ya va a perder el equipo y hasta luego, chao. agarrarse todos. ¿No? Claro, estos minutos nos pertenecen, Alfonso, a los futboleros. Estos minutos nos pertenecen, porque durante el partido y después, eso ya, durante el partido les pertenece a los jugadores y después estamos atados, como dice Miguel Mateos, atado al sentimiento, ¿no es cierto? Nos quedamos atados a la victoria, a la derrota o al empate o a lo que haya pasado.
Estos nos pertenecen solitos a nosotros. Nosotros nos podemos ilusionar, nos podemos poner de mala, de buenas, de lo que sea. Entonces, que sea con disfrute, sino para qué. Estos minutos, estas horas, ilusionémonos, disfrutemos alrededor de los equipos de fútbol, hoy Católica, ayer Liga, anteayer Barcelona, y de lo que puedan hacer pensando en la clasificación a torneos internacionales. Y entonces, acompáñenos, que tendremos fútbol esta noche, así como lo hemos tenido toda la semana, y de aquí no paramos hasta el próximo lunes, y después ya la selección ecuatoriana. Nos despedimos, Pato. Les mando un abrazo fortísimo, sobre todo al Pato Ruti, al Pato Granja, al Pato Lara, al Pato Corella, al Pato Hurtado, ¿qué más? Al Pato Pozo, el dirigente de la UTE, al Pato Ponce, técnico de básquet, y a todos los patricios que nos escuchen. A mi papi también se llama Patricio, un abrazo. Chao, nos despedimos, amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Mañana seguimos con estas charlas de fútbol, pero en la noche les invitamos a la emoción de la Libertadores. Un abrazo. La red 102.1 FM presentó el programa de opinión deportiva más importante del Ecuador. Jornadas Deportivas. Un análisis profundo con debates apasionados, fundamentados en el histórico periodístico deportivo del país. Con Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz.